Bienvenidos a la Matrix del Progresismo. Muy buenas a todos a un nuevo programa de Decodificando la Matrix. Tenemos actualmente solo dos personas que nos ven desde YouTube. A ver si ahora vais conectando un poquito más. Y para los que no sepáis de qué va esto, a este programa traemos siempre una cara nueva y lo entrevistamos. El objetivo de la entrevista es que conozcáis más profunda e íntimamente al invitado, para que así apenas os queden dudas a la hora de seguirlo en sus redes. A Decodificando la Matrix traemos todo tipo de personas, ya sean youtubers, famosos, políticos, músicos, escritores, etcétera, sin importar su ideología. Ahora ya sí, no nos vamos a extender mucho más y damos a paso con nosotros a Carlitos de España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carlitos? Yo estoy perfectamente, gracias. Yo, gracias a Dios, también estoy perfectamente, sano y salvo, que es lo importante, y agradecerte por la invitación, porque me encanta que hayan programas como el tuyo y que mucha gente hable sin miedo, que de eso se trata, ¿no? Hablar sin miedo, sin censura, sin tapujos, y ser uno mismo y ser felices. Carlitos, es un honor tenerte aquí y te doy la bienvenida a la Matrix. ¡Ay, qué miedo que me da! ¿Cómo te sientes ahora mismo sabiendo que vas a ser decodificado delante de todo el mundo? Muy nervioso. ¿Estás nervioso? Sí, y eso que mira que hago, todos los jueves hacemos directo con Madame en Spain, ya estuviste en nuestro programa, Arrumadas, pero cuando es así de decodificar y hablar y analizar o diseccionar, pues me pongo nervioso. Bueno, pero mi secreto es la naturalidad. Intento ser natural. Lo importante es que te sientas a gusto, te lo pases bien y disfrutes del programa. Ahí vamos, voy a darle caña. Ahora no sé si te estoy viendo un pelín mal, como que tienes la conexión un poquito mala. No, yo te veo bien. Tú me ves bien, ¿no? Yo te estoy bien. Viendo mal. No sé cómo nos ven en YouTube, lo voy a comprobar ahora mismo, ¿vale? Porque se te ve, te veo pixelado y se te corta el audio. Déjame comprobarlo. Sí, la emisión en YouTube se te ve pixelado, ¿eh? Se ve pixelado. ¿Soy yo? Sí, eres tú. Ostras, ahora mejora un pelín, ahora mejora un pelín. Bueno, Carlitos, ¿qué sabes de la Matrix
¿Y qué es lo que pensaste la primera vez que me viste? Esta es una pregunta que le hago a todos los entrevistados. ¡Ostras! ¿Qué pensé? Que me veo una persona que se curra mucho su escenografía, su estética. No entiendo muy bien por qué todavía la identidad original no se esconde, porque en realidad no es esconder, sino que es un personaje, ¿no? Yo creo que todos somos un personaje. Yo te veo como un personaje, yo también soy un personaje importante, y veo que hay mucho curro en lo que haces. Y ese curro quiere decir pasión. Veo pasión. Y me encanta la gente con pasión, que lo sepas. Pues, Carlitos, espero que después de decodificarte tengamos una buena amistad en la lucha de la libertad de todos los españoles. Vale, muy bien, muy bien. Estoy leyendo aquí, la gente ya está empezando a chatear. Está Inma, Felipe, José Manuel. JR, entre comillas. JR, entre comillas, ella es una combatiente. Marta de Bostehue, Ángel Oca, José Manuel Soriano, están ahora. Bueno, Carlito, ¿qué edad tienes? 37. 37. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Santa Cruz, Bolivia. Español también. O sea, soy boliviano y español. ¿Pero naciste en Bolivia? Nací en Bolivia, sí. ¿Y, con qué edad viniste a España? Vine con 23 años. 23 años, mi madre... Yo quería, no quería venir a España a estudiar. Primero vino mi hermano y me contaba de las maravillas que vivía en España, ¿no? De las libertades, de las cosas que hacían, de todo el contenido audiovisual que se estaba haciendo en YouTube. Yo estudié audiovisuales. Y yo estaba en una etapa, ¿sabes en qué etapa me pilló? Me pilló mayor. Me pilló mayor porque yo salí del armario a los 22 años. Es decir, ese añito que tuve de tener contactos gays, ir a discotecas, conocer mi cuerpo, conocer el cuerpo de otros hombres. No quería porque estaba disfrutando lo que nunca había vivido. Es decir, tuve un año de locura absoluta y quería vivirla. Estuve tanto tiempo reprimida en la universidad, en el colegio, aparentar cosas, tener una noviecita para que no sospechen. Yo creo que muchos españoles se pueden sentir identificados, seguramente los que han vivido franquismo. Pero los de ahora que están lloriqueando, estos no conocen lo que es esto. No, dudo que lo conozca. ¿Y actualmente a qué te dedicas? Yo soy empresario. Sí, soy empresario. Tengo una empresa de servicios y además tengo una empresa de... Estoy montando otra... No es, la segunda no es empresa, la segunda es... una idea que nació como compra y venta de antigüedades, me aficioné y empecé a vender y comprar, y quiero ahora montar un anticuario online, quiero ser un anticuario online. Lo hago fines de semana, durante la semana tengo mi empresa, me dedico también, hago todo, porque claro, uno cuando tiene una empresa pequeñita tiene que hacerlo todo, y los fines de semana también trabajo. Y mientras trabajo también en el anticuario online, también hago las newsletters, hago los boletines, los posts. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo que hago. Y hago eso. Veo que tu autónomo, vida es movidita. ¿Movidita o movidita? Movidita, movidita. Muy movidita. Mucho. ¿Y actualmente vives solo, con tus padres, en pareja? Vivo con mis padres. Vives con tus padres. Bueno, ellos viven conmigo, pero bueno, sí, vivimos juntos. Hemos vuelto como, después de 10 años, 11 años separados, han vuelto a vivir bajo, bueno, ahora ellos viven bajo mi yugo, bueno, pero somos como compañeros de piso en realidad. Y ha costado al principio, claro, un hombre de 37 años vive con sus padres, que ay, ¿dónde vas, hijito? ¿Qué haces? ¡Ostras! ¡Ay, la yaya facha! Besito, Yaya, siempre está metida en todos los fregados. Brutal. Saludos, la Yaya la facha Yaya. Siempre me digo, con la Yaya Facha y la facha Yaya. La facha Yaya. Es tremenda, está en todos los salados. Sí, vivo con mis padres. Y también eres youtuber. También intento ser youtuber. Yo me considero un becario de youtuber. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. No pensé a mis 37 años ser youtuber, la verdad.
Así que para los que nos estáis viendo ahora y los que nos veréis luego, si no conocéis a Carlito de España, en la descripción de este directo encontraréis los enlaces a todas sus redes, tanto YouTube, Instagram y Twitter. ¿Vale? ¡Ostras, qué desqualificado que estoy, por favor! Para que lo podáis seguir. ¿Cuánto tiempo llevas en la plataforma de YouTube y cuántos suscriptores tienes ahora mismo? En la plataforma de YouTube llevo 6 meses y estoy con 1.240 seguidores, me parece. 1.240. Sí, más o menos. 30, va, no lo sé. No lo sé va. Exactamente. Intento no preocuparme por ello. Sé que es importante en términos de métricas, de monetización, sé que trabajo en marketing, ¿no? Pero en esto de YouTube y de Twitter he venido para disfrutarlo y tener placer, la verdad, te soy sincero, no quiero estresarme. Saludos, Rafa, que nos está aquí viendo. Un gran amigo, ¿eh? Rafa, saludos. ¿A qué te dedicas en tu canal y por qué decidiste abrir un canal en YouTube? En mi canal me dedico a denunciar las atrocidades del socialcomunismo que ha destrozado Bolivia. Todo nació porque mi madre y yo los trajimos con mi hermano, hicimos un esfuerzo familiar para hacer la reagrupación familiar, que en uno de los vídeos que tengo en YouTube, si podéis buscar Capítulo de España, está la reagrupación familiar, porque la gente habla tanto derecha como izquierda, ojo, cuidado. Yo también con mi propio casa soy crítico. Hablamos de inmigración muy fácilmente, pero hay que conocer, porque es tu país. La ley de extranjería es tu país, en realidad. Se está jugando tu país. Tienen que conocerla para saber a quién estás dando papeles y a quién no, y a quién estás rechazando, ¿no? Lo vinieron mis padres. Mi madre estaba muy afectada por la dictadura, pero mucho, mucho, de llorar varias noches y todos los días. Yo me había perdido una parte de la vida de mis padres, porque al estar tan lejos, yo la primera vez que vine en el 2008 y no volví a Bolivia hasta 6 años después. 6 años sin ver a mis padres, 6 años de estar lejos. Luego pasó lo de Evo Morales, lo derrocaron, fue tan rápido que yo tampoco me enteraba mucho. Y después, con lo de mi madre, fue a Bolivia a votar, estuvo en esas revueltas. Y dije, tengo que hacer algo por Bolivia, por la democracia, por mis padres. Y así fue donde yo decidí meter la caña a YouTube. Y luego, cuando empecé a costurar más fino y ver las similitudes que tenía con lo que estaba pasando en España, dije, esto tiene que ser. Y aparte, ¿sabes qué? Tenía muchas ganas de enfrentarme al independentismo. Tuve mucho miedo, no por el independentismo, sino porque yo estaba aspirando a la nacionalidad española. Por tanto, yo nunca fui a manifestaciones, yo nunca tuve un problema con la policía, siempre pagué mis impuestos, nunca me colé en el tren, cosa que muchos, generalmente los africanos, generalmente, no todos, se cuelan, no pagan, ¿no? Y son actos de civismo. Y yo nunca quise tener ningún problema con la policía porque quería tener mi nacionalidad española, porque quería traer a mis padres, es decir, había un plan familiar. Claro. Entonces, por todo ese correctismo que tuve tanto tiempo, de pronto me doy cuenta a los 36 años que tenía que hablarlo, contarlo, decirlo y apoyar y a la causa que había vivido de defender a España también de estas sucias garras socialcomunistas. Y dije, ya soy un hombrecito, he montado una empresa con mis propias manos, me mantengo por mis propias manos, tengo a mis padres, hemos hecho un plan familiar, es decir, ya soy un hombre hecho y derecho, no le debo nada a nadie, a lanzarte. Ya está. Eso es lo que a muchos les digo, que se lancen. Pero entiendo también gente que pueda tener algún compromiso, sea funcionario, en fin. Es difícil, lo sé. Carlitos, ¿ha cambiado mucho tu vida desde que estás en la plataforma? Sí. Bastante. Bastante. Me han reconocido en la calle, en Barcelona, para bien y para mal. Me ha reconocido una chica, yo estudio en una escuela de idiomas y estaba yo esperando mi clase y se me acerca una chica y me dice, hola, ¿tú eres Carlitos de España? Y digo, ostras, y estaba con el bolsal. Y le digo, sí, soy yo. Ay, que me encanta tu plataforma de YouTube, siempre te veo, te sigo, tal, tal, tal. Mira, me muestra la pulserita de Vox, como diciendo, mira, soy de las tuyas. Y yo me quedo así, muerto. Y le digo, bueno, gracias.
Y luego, cuando fue el cierre de campaña de Abascal, intentaron golpearme un niñato me empezó a decir fascista, no sé qué historia, y quiso venirse hacia mí. Primero me miró, me reconoció, ¿no? Y ese mismo día también hubieron gente en el meeting de Abascal que me reconocieron, me saludaron, me abrazaron, ¿no? Entonces me pasaron cosas buenas, yo creo que son más buenas, porque ese, el odio independentista que lo muestran, hacerles mostrar, hacerlos caer, exponerlos, destruirles su discurso y exponer la basura que hay dentro, yo creo que esto para mí es maravilloso. Totalmente, totalmente. ¿Y has llegado a sufrir censura en tu canal? Todavía no. Pero todavía. Sí que... No, todavía no. No, en Twitter sí que mucho, pero en YouTube todavía no. Cuido mucho mis palabras porque tengo que decirte que mi madre me ve en los vídeos y me dice, no hables tacos, esto, el otro, no le gustan ni en Bolivia, claro, no hablamos ni un taco. Pero ni uno, ni uno. Hasta decir QLO es un taco. Decimos la pompita, el trasero. Somos como más así, como pudorositos. No lo puedes poner ni en el chat. Que lo pones en el chat ya te lo censura directamente. Ya no sabía esto, ¿ves? No sabía esto. Si ahora cualquiera pone ahí culo en el chat, queda censurado automáticamente. Pues ya no pongo, pongo la V. ¿Y has llegado a tener hate en tu canal? Hice una receta peruana de mi abuela paterna y puse papa la huancaína boliviana porque es la que yo hice en mi casa toda la vida. Para mí es mi papa la huancaína boliviana. Uy, cómo se pusieron los haters peruanos que me insultaban. Pero en temas políticos yo creo que no son, en Twitter tengo algún kamikaze que viene hacia mí. Pero yo creo que he tejido una comunidad muy, muy potente de gente que me quiere, que me defiende, que yo también les quiero, les respeto, que son como mis soldaditos y saben que Carlito de España está bien arropadito. Entonces, yo no son, tampoco son tontos. Es decir, el comunista es comunista, pero no es tonto. Ya lo estamos viendo ahí con el Coletas, que este no va a renunciar a ningún cargo y no va a perder la nómina jamás. Si llegaras a ganar mucho dinero en YouTube, ¿te irías a Andorra? No lo sé. ¿Sabes por qué? No lo digo por el tema ético, sino porque es que tengo una vida muy maravillosa en España. Es decir, no me imagino tener tanto dinero. No me imagino tener dinero. Tendría que imaginarme para que realmente me salga, valga la pena irme a Andorra a vivir y pasar los 180 días que exige. A mí un lugar así como Andorra no me llama la atención, entonces no sé. Tal vez diría, prefiero pagar impuestos, pero comer mi paellita al mar. Las cosas que tengo. Es decir, disfruto mucho la vida en España. Entonces, 180 días en Andorra, no sé, no lo veo. Tendría que los números ser así, perfectos. Sí, es que Carlito tiene un secreto para la eterna juventud, por eso parece más joven. 37 años, corrección. El secreto es la hispanidad, esa de que tanto se quejan y tanto lloran que violaron y mataron a las chamaquitas y a nuestras tribus. Yo pienso que es lo que pasó. Y mira, aquí está Carlito de España, es un híbrido de esa hispanidad y que está orgulloso de eso. Ya está, nada más. Ese es el secreto de la juventud. ¿Cómo has pasado el tema este de la pandemia, Carlito, desde que se inició todo esto? Fatal. Fatal, yo lo pasé muy mal. Lo hablamos contigo y tú me dijiste que no, que estaba muy feliz. Me sorprendió. Pero yo fatal. Y yo creo que ahora mismo el post-pandemia también sigue siendo más duro todavía, porque cuando había una cuarentena rígida, sabías que en algún momento ibas a pisar los pies y no sabías lo duro que iba a ser. Entonces, tener estas medidas que un día comes un restaurante, otro día no puedes, un día una comunidad y otro día no, es duro para... Yo que soy una persona que me gusta el contacto con la exterior mucho. Yo disfruto mucho con un café en un bar, en una terraza. Entonces, a mí quitarme eso, pues sí. Y eso que mira que en Bolivia no hay bares. El concepto bar está asociado a la droga, al alcohol, a la mala vida. Aquí al contrario, ¿no? El bar es el barrio. Entonces, esto es muy español y esto es lo que he adoptado muy rápido y me encanta. Y he sufrido mucho, sí, ¿no? Y hasta ahora veo, yo trabajo con gente mayor y veo cómo afecta a la gente mayor y está afectando a los niños. Tengo una sobrina que vive en Bolivia, Sofía, que ha nacido en pleno COVID
y está muy arisca porque no tiene contacto con la gente. Es decir, el gobierno no se está dando cuenta el post-pandemia. Uh-huh. O sea, siempre miramos a corto plazo, ¿no? En Bolivia también somos así de cortoplacistas. Todo es a último momento y a corto plazo. Nos estamos dando cuenta que estos encierros también van a tener efectos sobre las personas mayores. Y sobre los niños y sobre nosotros, sobre todo. Totalmente, totalmente. Aparte, problemas psicológicos hay bastante, suicidios que no se muestran los datos. Mejor no decir más porque sería decir insultos muy graves. ¿Eres de los que piensan de que la gente debería ponerse el pinchacito para salvarse? ¿Pinchacito? No entiendo. Sí. El pinchacito, la ley que estaban sacando en algún momento, ¿no? No, sabes que ellos han sacado la receta mágica para salvar a todo el mundo del virus con un pinchacito. El pinchacito. Yo sé que no podemos, por no decir el nombre exacto. Vale, ya he entendido. Sí, aquí es donde está el tema. Yo soy de los que defiende el pinchacito cuando una persona está en su sana, en su juicio y decide terminar el sufrimiento porque tiene una enfermedad terminal y está sufriendo. Para. ¿Tenemos ¿Es virus? Pinchacito? No, tenemos el virus y tenemos la solución al virus. Ah, vale. Me estoy en otro tema, perdón. Te has ido a la eutanasia. La eutanasia no está prohibido decirlo en YouTube. Ah, no está prohibido decirlo, vale, pero no, pinchacito, no. Sí, vale. Sí, esto, sí, y creo que sí que me haría. No soy tan conspiranoico. Lo triste es de que el pinchacito no sea Made in España, que sea de un laboratorio de una transnacional, y que hayamos perdido todo el tejido de I+D y el tejido productivo que con Franco se tenía. Eso no quiero decir que esté alabando un régimen, pero sí estoy diciendo que sí que había una producción nacional poderosísima que se ha perdido, y eso es lo triste. O sea, el pinchacito debería ser producción española para mí. Ojalá, me hubiera gustado que sea esto. Producción científica 100% española. Pero quiero decir, ¿crees que la gente debería pincharse o no? Uy, no sé, yo creo que la gente tiene que hacer lo que les haga las narices, no me puedes obligar a nada. Yo no sé, hay casos de mamás que no quieren vacunar, o papás que no quieren vacunar a los niños, son anti esto. No sé, yo no, yo haría que cada uno se pinche el que se quiera pinchar. Lo dice aquí Rafa. Es español y ya se está fabricando, pues esto no lo sabía. Sí, hace poco salió por las noticias. Que estaban en ello. Y me dice ahí, le has dado. Sí, me han dado. No sé qué decirte, la verdad, no sé. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana, pero claro, la Unión Europea va a obligar a que todos tengan el pinchacito. Con el pasaporte, ¿no? Tú allí en Bolivia llegaste a vivir lo que era el comunismo, ¿no? Yo viví lo que estamos viviendo ahora, en España. Lo que estamos viviendo ahora. La instalación. Entonces, entiendes. Los pilares. Entiendes bastante de cómo se entra al comunismo. Todo. Lo digo en mi canal de YouTube. ¿Cuáles son las similitudes que ves tú ahora mismo en España con lo que pasó en Bolivia? Sobre el Poder Judicial, ¿vale? El secuestro de los jueces, tanto interés en los jueces, hay demasiado. La compra de los medios de comunicación, es decir, las ayudas, esto y el otro. Las amenazas del señor Pablo Iglesias y Podemos a los periodistas que quieren encarcelar, entre chiste y chiste ya te las están soltando, ¿no? Entre estos calores de mitin de polígono. La división de la disidencia, ¿no? Lo que más me impactó fue cuando Cayetana Álvarez de Toledo hizo en el Congreso, la señora Batet no quiso transcribir. No sé qué dijo, no me acuerdo, pero dijo, no hay que transcribirlo. Y no transcribieron lo que dijo Cayetana. Es decir, la señora Batet está censurando a la disidencia. Esto es terrorífico.
Pero para que la gente no se está dando cuenta de estas cosas, así empieza. Lo peor de todo es que así empieza. Y luego el escándalo continuó. La cinta corredora de Marlaska ya no te parece nada. Ya es que ya han pasado tantos escándalos que es una constante de escándalos. Esto lo veo muy parecido. Entonces la gente empieza a adormecerse. Te anestesias. Y como hay tantos escándalos, todos son iguales. Todos son iguales, todos son iguales. Esto es muy importante, que la gente que nos está viendo, bueno, la mayoría de los que nos ven, sabe que te estoy hablando, pero es muy importante que la gente le cale de que lo que está pasando en España, y encima a un paso muy acelerado, demasiado acelerado, diría yo, que es prácticamente lo mismo que ha ocurrido en aquellos países que hoy se dice que son comunistas. Recordemos que el señor Pablo Iglesias, el señor Monedero y otros más han estado en esos países, han colaborado, han cobrado y han asesorado. Es decir, que son sus países experimentales donde les ha funcionado muy bien su dictadura, donde han probado los sistemas de represión, las persecuciones, las torturas, el cambio de identidad del país. Bolivia antes era la República de Bolivia, ahora es el Estado plurinacional de Bolivia. Esto no es mi país. Nos han borrado la historia de un plumazo, nos han borrado nuestra identidad, han borrado el escudo nacional, han borrado todos los símbolos patrios. Es tremendo. Esto también lo están haciendo. Correos. El día de la hispanidad de pronto te... No, y ahora, claro, te dicen que la patria es un hospital. Pero ¿qué diantres va a ser la patria un hospital? Un hospital es un hospital de toda la vida. Punto. La patria es la patria. La patria son sus fuerzas armadas. La patria son sus fronteras. La patria son sus habitantes. La patria es su himno. ¿Qué narices va a ser el hospital? No me toque las narices. Esta es la forma de que la izquierda tiene para borrar la identidad de un país. Cuéntanos un poco cómo está actualmente Bolivia, después de cuántos años de comunismo. Cuéntanos un poco la historia de lo que pasó allí, cómo están actualmente, cómo lo has vivido tú, cómo lo ha vivido tu familia. Cuéntanos un poco cómo está la cosa allí, para que la gente entienda a lo que podemos llegar aquí. La constitución también, dice el tribuno, tiene toda la constitución también uh-huh. La cambiaron, la constitución de Bolivia. Uh-huh. Y ellos después hicieron un código, cambiaron el código penal. Entonces, meter a la cárcel a Ayuso está bien visto, porque como es una facha, se le puede hacer todo lo que tú quieras, porque está en nuestro código penal y en nuestra constitución. Claro, a ojos del internacional está bien, Ayuso tiene que estar en la cárcel porque su constitución y su ley lo dicen. Porque eso es lo más triste y lo más tenebroso de todo. Y ahora quieren sacar una ley que ellos mismos han hecho en Bolivia, que ni siquiera van a respetar la mayoría, los dos tercios del Senado en Bolivia. O sea, imagínate hasta dónde llega esto. Y esto va a pasar en España, y está pasando. Mi vida en Bolivia, yo viví esto que te estoy diciendo, la instauración. Yo voté por Evo Morales, que es lo que más me parte el alma. Porque Bolivia siempre ha sido un país muy miserable. Entonces, de aquí se coge el socialcomunismo, de la depresión y de la el sentimiento este de que te sientes de una patria en fracaso. Puede haber momentos bajos en cualquier país, es normal que haya una frustración en general. Que estos aprovechan porque es un sentimiento donde pueden meter y germinar cualquier monstruosidad, como ha hecho el independentismo, ¿no? De una frustración, de una crisis que hubo con Rajoy, de que hubo, la verdad, unos ajustes. Una crisis mundial, te dicen que la independencia va a ser la solución a tus problemas. Pues lo mismo pasó en Bolivia, ¿no? Tantos años de tanta miseria. De pronto aparece Evo Morales, que va a empoderar a los indios. Y realmente se necesitaba un empoderamiento de los indios, porque en Bolivia realmente había discriminación, había muchas cosas. Ahora nos hemos ido a lo extremo, lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con el feminismo, con todos los extremos son malos. A mí, mi abuela, mi familia fue muy matriarca. La abuela materna fue la que marcó nuestras decisiones en muchos aspectos, y de sus hijas también, y de los maridos de sus hijas también, la sabiduría de la abuela. Y una de las cosas que siempre yo aprendí fue el perdón. Ella, a pesar de haber tenido dos matrimonios, vamos a llamarle difíciles, por decirlo bonito, nunca nos enseñó a odiar a alguien, a tu pareja o al hombre, nunca. Siempre enseñó el respeto, siempre enseñó el perdón. Entonces,
Una política sana es cuando enseñas, vale, hemos hecho mal esto, vamos a cambiar las cosas, vamos a perdonar lo que ha pasado, ¿no? Para que no vuelvan a suceder estas cosas. No, la izquierda es con el odio, el resentimiento, el tú más. Esto a mí me ha matado. Esto es una de las cosas de Bolivia, la verdad es que me ha sorprendido y me ha decepcionado mucho. Luego cuando, la verdad es que he vivido muy desconectado este tiempo de dictadura con mi familia. Yo fui a Bolivia, tú sabes lo fuerte que es ir a Bolivia de vacaciones hace 4 años, ir con tus amigos de fiesta, emborracharte, soy borracha, y que no te hablen mal del régimen porque tienen terror de ir a la cárcel o de desaparecer, ni en intimidad, ni estando solos así en tu propia casa, no te lo puedan contar. La desconfianza en el cercano incluso, ¿no? Claro. Tienes miedo constante de que te delate el vecino. Es así, se está viviendo esto en Bolivia, igual que en Cuba o en Venezuela. Y esto también estamos... hay una cosa, estamos viendo lo mismo en Semana Santa. ¿Cuántos casos de vecinos que están denunciando a sus vecinos porque han roto el control de seguridad? Ese control tan sin precedentes, ¿no? Imagínate el miedo con el que están... El mismo miedo que hace cualquier dictadura. Juegan con la paranoia y con el miedo. ¿Cuántos casos de vecinos que están delatando a sus vecinos para que se porten bien con el gobierno? Pues así se vive en Bolivia. El vecino policía, ¿sí? Sí, porque sacan algún rédito, sacan pues, más comida o... No, no. Una cosa que yo siempre digo. En todo país hay gente que le gusta comer mierda. En todo país. España es un país muy curioso porque no sé qué porcentaje, el 30% de la población activa mantiene el resto. 30%. O sea, tenemos un 70% de población que puede votar por ideología y por fanatismo. De los cuales, de empresas, el 25%, 30%, no sé exactamente la cifra, son funcionarios. O sea, la tragedia la tiene servida. Y gente fanática que vive el 30% ya la tienes. En cualquier país tienes un porcentaje de gente que va a mantener este fanatismo. Y hay gente que le gusta vivir rodeado de... Le gusta. Y le disfruta con que te vaya mal. Disfruta con la tragedia del otro. Disfruta la tragedia del facha. Es triste que sea así. Hombre, yo siempre lo he dicho. Si no existiera este tipo de gente, no existiría Telecinco. Por ejemplo... O otros canales de televisión o el mismo gobierno, que es un Telecinco, es un circo, absoluto. Y la Sexta y la Sexta y todas estas cosas. ¿Y actualmente Bolivia cómo está? Ahora mismo ha venido una represión brutal, han metido a la cárcel a la expresidenta sin ningún juicio, a las 2 de la mañana entraron a su casa, la sacaron en pijamas y la metieron a la cárcel sin más. Sin más, y a sus dos exministros. El gobierno del títere de Evo Morales, el señor Lucho Arce, es un títere, que estuvo casi 2 meses en Brasil, fuera, que no hay gobierno, es que no se sabe quién gobierna ese país, que es lo peor de todo. Y están torturando a las familias de los disidentes, a tu hijo de 20 años. Es terrible, terrorífico, como en Corea del Norte, que cuando uno se escapa al sur, y le hacen comer toda la venganza y toda la maldición a toda la familia, pues lo mismo está pasando en Bolivia. Y esto que los progres de izquierdas aplaudan aquí en España porque no conocen este horror, me parece un insulto que me revuelve todo, que cuando escucho esto a mí me da algo. Prefiero no escuchar y seguir pisándoles la cabeza. Yo soy de los que pienso que hay que pisarles la cabeza. Según tú, ¿qué solución tendría España? Pienso que necesito un gobierno duro. El gobierno socialista este que tenemos ahora es muy duro. Es un gobierno de hierro. Por eso está funcionando. No te digo que sea bueno. Es un gobierno de hierro. Ahora te van a meter multa por ir sin mascarilla a la playa. Y nadie dice ni mu. O sea, ¿te das cuenta la cantidad de cosas nos están haciendo tragar y hasta dónde puede llegar este gobierno? Lo que va a llegar. Entonces, yo creo que la solución es un gobierno con mano
con mano de decisiones fuertes, yo creo, pienso que es importante, y que consensos ni leches. No, en un país que tienes toda la democracia y una constitución buena, un marco europeo saludable, una economía potente, no sé qué consenso puedes tener con gente que quiere destruir todo este bienestar. Pregunto, con un comunista, con un socialista o con un independentista, ¿qué puedes dialogar a estas alturas? Pregunto, ¿se puede dialogar? No. ¿Ellos están dialogando? No, en absoluto, ellos cordón sanitario, como se dice aquí. Ellos están buscando que nosotros después le demos la revancha. Y si hay revancha, espero que sea muy dura. Muy dura, espero. Espero. Pero si esto ha sido casado, no espero nada. ¿Has llegado a ver las imágenes de Pablo Iglesias que se enfrenta a unos chavales que están allí increpándole? Y va muy chulo, ¿no? Y parece que incluso lo frenan, ¿no? Para que no haga nada, ¿no? Esto, a mi parecer, yo lo que veo es que buscaba una confrontación o que le agredieran para ya tener las elecciones ganadas, ¿no? Y la victimización, ¿no? Pero ha sido curioso porque hoy he visto otro vídeo del programa de Ana Rosa Quintana, que se ve que está de vacaciones, hay otra presentadora, que ahora mismo no sé el nombre, no caigo. Y dando la noticia, va y dice que había 100 personas de extrema derecha increpando a Pablo Iglesias. Y en la misma que lo cuenta, se ven las imágenes de que son 4. Yo creo que lo primero que hay que hacer, si es mi opinión sobre el vídeo, yo no sé si estaba o no estaba montado. Me encantó que alguien le gritara a esta rata las cosas que tiene que ser. Poco me parece que le ha dicho, poco, porque yo le hubiera dicho otras cosas. Yo creo que este hombre nunca se ha enfrentado a los puños. Es curioso que te hablan de feminismo, inclusión, patapín, patapán, pero él soluciona las cosas como los machos, ¿no? A puño, con sus guardaespaldas, eso sí. Él tiene un harén, él puede callarle la boca a su mujer, ¿no? O sea, él es el macho que puede hacer las cosas de macho, el resto no. Cuidado, el resto no. Yo no sé si no ha sido pactado, me ha encantado que se le haya dicho esas cosas. Hay que dejar de perder el miedo que te digan extrema derecha, ultraderecha, ultranazi, ultrafascista, porque hoy en día todo lo que digas es fascista. Entonces, que te lo digan, pero con gusto y ganas. Por tanto, yo le animo a la gente que insulten bien, que pisen la cabeza hasta el fondo, hasta el final, hasta acelerador, chicos. No hay que tener contemplación, no les va a pasar nada. Ellos hacen lo mismo, les dicen facha. Si te puedes analizar bien la palabra fascista, facha, nazi que te están diciendo, es muy fuerte. Es muy fuerte si te pones fríamente y piensas lo que te están diciendo. Y tú no tienes que insultarles, lo siento. Yo soy de los que pienso de que hay que utilizar sus mismas estrategias para adelante, sin pena. Lo siento, pero yo pienso así. ¿Qué opinas de este movimiento que está fraguando de la abstención? Que no va a sacar nada. Va a pasar lo mismo en Cataluña. Se abstuvo el 50% y seguimos teniendo el mismo gobierno con el fenómeno Illa que sacó la mayoría, pero que los independentistas sacaron sus escaños. A pesar de que tuvieron votos menos que la anterior elección de los independentistas, perdieron votos, pero tienen sus escaños y ya están gobernando, van a gobernar. Entonces, a la gente que es abstencionista, que no sea... Que nos viva de ilusiones, no hay que ser ilusión, voten. Voten por el menos malo, porque sé que la política quema mucho. Yo no soy político, no milito, no me pagan, pero voten, por lo menos crean que es menos malo. Y para mí lo que puede ser menos malo, bueno, no sé si menos malo, a mí la gestión de Ayuso me gusta. Me gusta ver un Ayuso, Ayuso Vox, no PP Vox, Ayuso Vox. Que no, que voten, porque de ilusiones no se vive. ¿Cómo has vivido la educación en España? He hecho un máster en la privada. Ya si dices esto eres un facha, claro, tú no sabes del sufrimiento de los inmigrantes, ya no eres tan inmigrante, claro, tu piel ya no es tan morenita, me importa un pepino. Y también estuve en la pública. Hice un máster en la pública y un máster en la privada. En la privada, pues el que paga manda, ¿no? Básicamente es así.
no he sentido un gran cambio. En la pública sí que ya te meten la ideología, en la pública se animan a humillarte, se animan a ponerte las cosas difíciles, a pisotearte. Ahí sí que he sentido que me han pisado mucho, mucho, muchísimo, muchísimo la cabeza. Y, por ejemplo, de tener un informe que necesitas y la secretaría de la académica que tenga así te diga, prefiero tirar la basura que dártelo para joderte, pues me ha tocado vivir esos capítulos. Y eso tal vez me ha hecho más fuerte. Tal vez agradezco que esa mala leche que han tenido, porque en las universidades públicas, catalanas y españolas, el resto de España, tienen un departamento para inmigrantes, que es una funcionaria enchufada que dice que ayuda a los extranjeros, pues a mí me lo han puesto todo muy difícil. Muy difícil. Entonces, tal vez eso, por ponerme difícil, me ha hecho recapacitar muchas cosas y luchar más. Nunca me han tratado inferior. Tal vez por tratarme mal y pisarme más, han hecho que sea más combativo. Porque nunca me han dicho, ay, pobrecito, es morenito, es negrito, denle más ayuda. Nunca me han victimizado. Entonces, tal vez ha estado bien que me pisoteen, pienso yo. No lo veo como una queja. Yo soy resiliente, a pesar de que hay gente que odia la palabra resiliencia. Pero yo sí que siento que me ha ayudado a organizarme mejor, a combatir más. Y ahora todas estas experiencias pues las saco en YouTube. Pero nunca me he quejado. Eso es algo que nunca me... No, nunca. De hecho, en mi canal nunca encontrarás algo de queja sobre esto, no. ¿Y qué crees que pasará en Madrid? Que estamos ya un mes y pocos días de las elecciones. ¿Tu predicción cuál es? Follón en las calles. La izquierda va a pinchar y va a reventar las calles. Es su forma de operar. Eso es el manual del chavista. Entonces... Creo que te he respondido, va a ganar Ayuso y Vox y va a haber enfrentamiento en la calle. Bueno, enfrentamiento no, porque la derecha no sale. La izquierda va a quemar 7 días o 14 días las calles. Entonces dirán que hay una alerta fascista y se repartirá por toda España y así. Entonces, la solución para que ya no haya tanto conflicto social es de que la izquierda esté en el gobierno. Pero si ya están, ¿no? Ya están, pero quieren más. Así fue como entró Evo Morales al poder. Entonces, Evo Morales fue un sindicalista, igual que el Mantero. O sea, no te cuenta nada nuevo, no hay historias nuevas, son románticas de empoderamiento, son las típicas novelas donde la pobrecita después se vuelve rica, ¿no? No es lo mismo, ¿no? El Mantero, pobrecito, y de pronto es un megapoderoso que te... ¿no? Vende, porque es un cuento de amor, es muy romántico. ¿Tenéis feminismo en Bolivia? Importado el de ahora, sí, que no sirve, el que no sirve para nada, ese. Con Evo Morales se convirtió Bolivia en el país de Latinoamérica más peligroso para las mujeres y donde más mujeres desaparecen, con más feminicidios y que más mujeres desaparecen en proporción a su población, que son 10 millones de habitantes. O sea, imagínate cómo está el tema del feminismo de pancarta, como es el de aquí, ¿no? El de aquí no tampoco te da una propuesta, una solución a que las mujeres y los hombres, la igualdad, puedan compaginar la vida con el cuidado de sus hijos o con el de sus ancianos. Esto no habla de feminismo, esto debería hablar. Estos temas de solucionar la vida de la gente debería hablar. Pero tenemos este feminismo importado. Y creo que Argentina también y Chile, ¿no? Es la misma basura. ¿Y qué piensas sobre este movimiento feminista que tenemos en España actualmente? ¿Para qué crees que están realmente? ¿Y a quién favorece? Cumplen una agenda política que favorece a la izquierda. Entonces han inventado una situación como los homosexuales, de que estamos la extrema derecha, nos va a quitar derechos, nos odia, ta, 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 ta. Y generan esto. Y la verdad es que para la gente, yo entiendo que la gente pueda tener este miedo, porque si estás todo el día trabajando, no lees muchos periódicos, si estás todo el día, si no te preocupas ciertas cosas, pues son mensajes fáciles que calan, son muy románticos, como decía, ¿no? Pero yo creo que el feminismo actualmente no, de venir de una familia tan matriarca, este feminismo no es lo que yo he vivido en casa, la verdad, no me, ni me identifico, ni, ni me,
ni lo he visto en casa. Yo nunca he visto que mi padre le trate mal a mi madre. Mi madre siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. En Bolivia, me acuerdo que viajaba a otra ciudad a ver a su hermana, a sus parientes, iba un mes. Yo dejaba a mi padre a cargo de los niños. No pasaba nada, no había... No, nunca he vivido esos dramas, que yo no sé qué infancia habrá tenido esta gente, ¿no? Tal vez han sido muy desgraciadas, seguramente, ¿no? No sé. Pero no... Veo que no, como te decía en un principio, no está ayudando a mejorar la sociedad. No somos mejores, más bien es peor. Somos más enfrentados. Y si algo enfrenta, quiere decir que no es bueno. Porque tú eres gay y eres de derechas. Esto es algo derechísima. Algo que cualquiera que es de izquierda no es capaz de concebir en su cabeza. Mi primo me dice personajillo siniestro. Que soy un personaje siniestro. Imagínate lo que Carlitos de España aterroriza a todas las mariquitas. Yo no sé por qué les causará tanto terror que un inmigrante homosexual, indígena, víctima del genocidio español y ta, diga las verdades que de sus vivencias y me bloqueen por todas partes. Y tú sabes que con Madame en Spain queremos buscar algún progre que quiera debatir con nosotros y ninguno se presta a ello. No lo sé. Entonces, y aparte, y encima a esto ponemos que he votado a Vox, votante de Vox. Entonces ya con esto ya la ecuación ya les explota la cabeza. Y es un placer único ver cómo explotan esas cabecitas tan cortitas y tan pequeñitas. Me disfruto, de verdad disfruto. La ley de evidencia de género, la ley que nos pusieron el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes en 2004. Una ley que a día de hoy no ha servido para nada. ¿Qué crees que hay detrás de esta ley, realmente? Me gustaría pensar que se quería proteger a las personas. Me gustaría pensar. Pero algo desde 2004, sé lo triste de todo, que seguramente si Irene Montero fuera inteligente, haría cosas para evitar estos daños, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay estos feminicidios, no? Pero no sé, si no, desde el 2004 ya hasta ahora no funciona, habrá que cambiar algo, supongo yo. Pero si estamos premiando al delincuente constantemente, es que es muy fácil delinquir en España. Recién han dado el veredicto del asesino de los tirantes de la bandera de España, el señor Lanza. 20 años por matar a alguien me parece poquísimo. Me parece poquísimo. Tienes 30 años, a los 50 estás divinamente y montas un partido político, como estamos viendo a toda esta colección de tarras y de independentistas de Terra Lliure. Lo que esta gente cuando hace estos actos tiene que morir en prisión. O si quieren pincharle, pues que les pinchen y que sufran, ¿no? Ese es mi punto de vista. Entonces, si estás premiando a un delincuente, ¿cómo no va a ser para una... Si es fácil para un delincuente tener una víctima... Tal vez endurecemos, ¿no? Endurecemos las penas, la gente se lo piense dos veces antes de hacer algo, ¿no? Pienso que eso sería una solución, porque la violencia siempre, desgraciadamente, siempre va a haber, porque el humano es muy retorcido, muy envidioso, muy... El mal no se va a acabar en el mundo, eso es un hecho. Pero si podemos minimizar, tal vez sea poniendo penas más duras para que la gente no pueda pensar y no haga estupideces. ¿Qué opinas sobre la ley de memoria histórica? Que hay que eliminarla, porque así como el señor Caudillo es un monstruo, o sea, que sean monstruos todos los que han actuado. ¿Cómo puede ser en que en Cataluña el señor cómo se llama este hombre, no tengo la cabeza, este genocida catalán, se está en todas partes? Bien. Lo tenía también en la mente. Lo tengo aquí en la de Puebla, porque está en todas partes. El Sí, aparte tiene un nombre muy peculiar. Sí, ¿cómo se llama? Que para ellos es un héroe. El Companys, Luis Companys. El Companys. Este hombre firmaba sentencias de muerte, por Dios. Este señor no está bien. Debería estar en la memoria. Es decir, si vamos a hacer una memoria histórica, que sea para todos. Pero no. Es que desgraciadamente, compañero, sí, ves, gracias, perdona. Todas las mañanas dañinas de Luis, compadre, de este señor, que ha hecho ejecutar a casi 8.000 personas. Entonces, yo pienso que, compañero, ¿ves?
pienso que eso tiene que, si es para todos, que sea para todos. Porque también en otros lugares han habido malas personas. De hecho, la otra vez estuve en Mataró, donde al cura de la iglesia, los anarquistas, la izquierda de la época, que ahora son los Esquerra Republicana, le dieron a bocajarra al cura de la parroquia. ¿Y estos hechos no cuentan? Pregunto yo. ¿No son monstruosos? No, solo cuenta un lado. Entonces, ¿en qué momento hemos permitido que esto solo llegue a un lado? Y lo triste de todo es que tiene que ser para que, porque la memoria histórica se supone que es un aprendizaje para todos. Entonces, nunca va a ser, de aquí ya vamos intoxicando a la gente. Yo ya lo hubiera, el PP tuvo la oportunidad de corregirla, pero ya sabemos qué ha pasado. Sí, la verdad es que es lamentable, teniendo una mayoría absoluta, no haber hecho los cambios que debería haber hecho. Sí peca la derecha. Y así pasó Jeanine Áñez de Bolivia, la expresidenta, que ahora está en la cárcel. Si hubiera puesto en orden a todos estos desgraciados, no estaremos viviendo esto en Bolivia. Pero por tener contemplación, por eso les digo, si insultan a un comunista, a un socialista, insúltenlo bien. Pisen hasta el fondo, no tengan pena. ¡Ran! ¡Métanle! Porque ellos harán lo mismo con ustedes. ¿Qué opinas sobre el movimiento LGTBI y no sé qué letras más? Porque ya ha hecho más grande. Al final me representaba, me sentía, me pasa lo mismo como muchas mujeres feministas que son mujeres y dicen, no, a mí el feminismo no me representa, pues pasa lo mismo. La izquierda ha logrado que nos enfrentemos hasta los propios homosexuales. Porque ahora mismo es un rechazo mutuo, porque realmente ellos detestan lo que hago. Yo no detesto, pero sí me repulsan ver a este señor que ha sacado, se bajó los pantalones en pleno orgullo, ahí a la gente de Ciudadanos les ha tirado, les han escupido, les han esto, les han tirado agua, meados, qué sé yo más, cosas. A mí este movimiento no me representa. Un homosexual o el movimiento LGTBI para mí era amor, y lo que te digo, perdón, y resiliencia. Y este movimiento de reivindicación, porque he sufrido, ahora que todos los heteros sufran, pero ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Por Dios, esto no es, esto para mí esto no es, no soy yo. A mí, de hecho, te digo una cosa, en Alarmadas, la mayoría de nuestros seguidores son heterosexuales. un programa que nació para ser LGTBI, supuestamente para romper el discurso, y somos mayor, la comunidad de Alarmada son más heterosexuales. Qué curioso. Porque no nos importa en realidad. El nombre lo hemos puesto simplemente para pinchar a la izquierda, pero no me representa. Y siento vergüenza. Y pido, de verdad, a todos los heterosexuales, pido perdón porque los gays no somos así. No. ¿Habéis llegado a rescatar del lado oscuro a alguien? Estamos logrando ahora que los homosexuales fachas que antes estaban escondidos en un avatar ya empiezan a poner su carita, ya dan la batalla ya con cara y ojos. Esto es mucho, esto es muchísimo. Y tú sabes que la gente de Argentina, de Chile, que nos escribe, también mucha, porque se sienten que la derecha necesita volver a conquistar lo que tenía, o no, o por lo menos a conquistar el espacio de libertad. Entonces yo creo que eso es muchísimo. ¿Qué opinas sobre la ley trans que recientemente se ha aprobado? Mira, yo no digo que no sea necesaria, pero cuando tienes un país que está en la ruina, hablar de este tema me sorprende, ¿no? Por las prioridades que hay de poblacionales y de necesidades. Pero un mocoso que no sabe ni dónde queda su... Si un mocoso que no sabe ni apuntar para mear puede votar a los 18 años, ¿cómo vas a dejar que tan joven, sin el consentimiento de sus padres, pueda cambiarse de sexo? Me parece que es una pérdida de valores y va en dirección a lo que hablábamos desde un principio. Quitar la identidad de un país, la izquierda es lo que logra, quitar la potestad de tus hijos, quitar la pertenencia, es el comunismo.
Es el comunismo, absolutamente. Comunismo, ¿no? Comunismo. Neocomunismo, yo le llamaría, porque claro, el comunismo de la Unión Soviética, pues se acabó, evidentemente. Es yo este nuevo comunismo. Lo que me llama mucho la atención, porque claro, cuando este tipo de leyes vienen de mano de la izquierda, pues ya sabemos qué es lo que sucede, ¿no? Pondremos a ciertos profesionales ahí que son pagados para convertir a todo el mundo en homosexual, ¿no? En este caso, ¿no? O transexual, ¿no? Para que reciban un dinerito por ello. Y a lo mejor simplemente puede ser una persona que tiene una confusión en un momento de su vida, no está muy claro lo que quiere. Esto le pasa a la gran mayoría de las personas, ¿no? Que hay momentos de su vida que no tienen muy claras sus ideas. Es lógico que pasa a la adolescencia. Y que claro, que como estos profesionales que están colocados ahí, pagados, y cobran por dar casos, porque aquí se pervierta a toda la juventud. No le llamaría yo perversión. Le llamo perversión cuando... Bueno, sí. Perversión es cuando metes esas ideas de sexualidad a los niños, a las criaturas, que están jugando, que están en otra... Estábamos en otra onda. Un niño no está preocupado. No te das cuenta de muchas cosas. Yo creo que no es necesario pervertir la infancia. Para mí es perversión cuando le rompes la historia de tu infancia, ¿no? Y lo que hace todo esto es seguir enfrentando. Lo que quiere hacer es enfrentarnos y, como te digo, borrar identidades para someter la de ellos, claro está. Para ti, ¿qué opinas sobre, lo vamos a llamar patitos? Parece que ya más excusa en otra ocasión decirlo, estos patitos que salen de África, llegan ahora a Canarias, algún centro partido, entre albergue y el resto de comunidades. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? Ostras, es unas preguntas. Por si acaso yo contesto como un ciudadano mortal. Eso es una cosa. Y nunca, si utilizan estas declaraciones en mi contra, nunca seré político, por tanto, y tampoco pediré perdón por las cosas que diga. No, jamás, nunca. Los patitos, que son muy inteligentes en una forma, porque si un país te da unos derechos, un dinero y unas promesas que te las van a dar con dinero de otros tontos, pues yo creo que más de uno se iría, ¿no? Pónganse en su lugar, es capaz de una situación de hambre seguramente, porque son países realmente miserables. Habría que preguntar, si realmente en esos países, ¿qué se está haciendo para mejorar la vida de las personas? ¿Y por qué no es un facha el rey de tal país? ¿O por qué no es un fascista de un régimen africano? ¿Por qué culpamos? Es muy fácil culpar al blanco de Europa, es el culpable de todo. A mí cuando me hacen sentir que es culpable, ¿yo culpable de qué? Yo no tengo culpa de nada. No tengo la culpa de nada. Y me da pena que se está utilizando a estas personas, que en el fondo son inocentes, espabilados porque saben que aquí hay una paga. Me da pena porque el español lo está pasando mal, no se está haciendo respetar. Mis padres me lo dicen, ven unas cosas impresionantes y me dicen, ¿nos han dado seguridad social y nosotros sin cotizar? Le digo, sí. Bueno, cotiza tu hijo y yo, de todas formas lo que cotizamos, pagamos los impuestos mi hermano y yo, es para nosotros. Es decir, yo también me tiro piedras y a veces digo, ¿cómo puede ser que un país tenga tanto bienestar para nosotros los inmigrantes? O sea, mis padres tienen seguridad social sin haber cotizado. Me estoy tirando piedras a mi propio tejado, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que vienen? Punto. Ahora nosotros, por ejemplo, para hacer la reagrupación, nos exigen que tengan un seguro privado mis padres. Nosotros le hemos dado de alta en la seguridad social porque también, por si acaso, pero mis padres tienen la seguridad social y tienen un seguro privado. Pagamos 200 euros en un copago, ¿vale? Si van a venir, pues préstales tal vez el dinero y que paguen hasta el último euro de todo lo que han consumido en el hotel, en los análisis científicos para saber si son mayores o no de edad, en las ayudas, me lo devuelves hasta el último euro. Y ese dinero que me estás devolviendo, se lo voy a dar a un jubilado que no alcanza su pensión. O se lo voy a dar a un estudiante que está estudiando. Pero pagas hasta el último euro. Y además no vas a delinquir porque vas a trabajar, porque si no trabajas, te vas. Si
sencillísimo. Eso se llama esfuerzo y eso es lo que nos han aplicado en nuestras casas nuestros padres. Si no haces tu deber, no te doy tu semana, ¿no? O tu mesada. ¿Tan difícil es esto? ¿Eso es fascismo? No. Esto es educación de casa de toda la vida. Entonces, yo sí pienso que el inmigrante puede aportar y me da mucha pena que haya tanto talento que esté vendiendo top manta. Que tal vez puedan ser ingenieros o puedan ser médicos, pero no. La izquierda quiere que seamos cualquier otra profesión de una cierta, hasta un cierto límite, ¿no? Todas las profesiones son válidas. Ojo, cuidado, nunca voy a despreciar una profesión porque todos son dignas. Pero tenemos un techo de cristal, ¿no? Déjenlos ahí, que sean top mantas o que estén en el sector, en determinado sector, pero ya no más, ¿no? Ya no nos dejan aspirar a más. Qué curioso. Y extranjería está colapsada. La gente tiene que saber lo que está pasando en extranjería. Una cita previa es un año o meses. Meses esperando una cita previa. ¿Qué vas a hacer con toda esta gente que está llegando si tienes un sistema social y una extranjería saturadas? ¿Los metes a qué hagan qué? Normal que puedan delinquir. Si tienes que comer, tienes que delinquir. Digo yo, ¿no? Supervivencia. Como dice aquí el Z de la Cantora, detrás hay euros, no hay más. También hay euros, porque es una y aparte, la gente que se mueve son posibles votos y brazos armados, milicias armadas. Como no tienen nada que perder, pueden ir a quemar contenedores o pueden ir a partir cara a fachas. Esto también lo tienen que ver, porque esto el chavismo ya lo hace, lo ha hecho. Entonces, no es tan a la ligera. Son estrategias muy, muy, muy bien pensadas. Y hay que perder el miedo a la deportación, el que cometa un delito fuera. Sencillísimo, ya está. No hay aquí ni fascismo ni leches. Te portas mal en mi casa, te vas. Punto. Totalmente. Ya está. Para ti, ¿fronteras abiertas, fronteras cerradas o reguladas? Reguladas, claro. Reguladas. Porque hay algunas profesiones que ciertos españoles no la quieren hacer. No, es que hay mucho paro. Sí. Sí. Pero hay cosas que no queréis hacer, las cosas como son. O tal vez se necesitan otros tipos de talentos. ¿Por qué no puedes premiar al mejor alumno de una escuela en Congo o en Senegal? Tráete al mejor alumno. Ayúdale. Bécale para que sea un científico, un médico, pero no, apoyamos a estos magrebís que vienen con las bambas, el móvil y no van a hacer nada. Hay que regular la migración, por supuesto que sí, para premiar al inmigrante que se porta bien, que cumple, como habemos muchos, muchísimos. Que aporte. Que aporte, claro que sí. Aportar, ayudar a la sociedad. Aportar a la economía, aportar con estudios, aportar todo lo que reste fuera. Tampoco es tan difícil. Yo creo que puedo arreglar el tema de extranjería. Yo en una semana lo arreglo. Lo tienes complicado, porque es más profundo todavía, mucho más complejo. Claro. Pero lo primero que hay que hacer es cierre de fronteras. Hay que cerrar las fronteras, por supuesto, y hay que regular. Hay que regular. Eso y los es lo que ya estamos, los que estamos en casa, hay que ver qué hay que hacer con ellos también. ¿Cómo puede ser que hayan refugiados de dictaduras que estén aquí, que no les pongan trabas para hacer sus papeles, por ejemplo, ¿no? O para reagrupar me ha costado 3 años, y aparte de pagar los abogados. Es caro meter un papel, ¿no? Y si se levantan un recurso, son 1.000 euros. No es caro. Y esto no todos los migrantes tienen que sacar, nos tenemos que sacar nuestros ahorros, esfuerzo, trabajo. Y otros, ¿no? Entonces, el esfuerzo sea para todos. Claro, totalmente. Absolutamente. ¿Estarías a favor de la cadena perpetua? Sí. Cadena perpetua, ¿no? ¿Derecho a llevar armas? No. No. No, en absoluto, nada. ¿Sabes por qué me rehúso? Porque Bolivia la gente va con armas y es una ciudad violenta, es un país violento y peligroso. Yo no quiero eso para España. Los bolivianos venimos de la madre patria, somos de la misma idiosincrasia, somos monos peligrosos con armas. No, lo siento, pero no. Hay gente que sí, lo respeto, pero yo no estoy a favor.
de que la gente tenga armas barra libre. No, no. He visto mucha tragedia por eso. No quiero eso para ustedes. Les quiero mucho este país y no quiero eso, que he visto esos casos. Porque no vamos a portarnos como un danés o como un noruego o como un suizo. Nos vamos a portar como un boliviano. Es que somos iguales. Ya me conozco. Entonces, si me los conozco, no. ¿Legalizar las drogas? Regularlas. Legalizar, regularlas, es lo mismo, ¿no? No. ¿No? Legalizarlas es que puedas comprarte un cuarto de cualquier droga en la tienda, en el supermercado. Y regularlas es de que determinadas drogas no se puedan vender. Es que, claro, también vengo de un país de mucha droga. Entonces, ostras, es un mal tan desgraciado el ser productor de cocaína. Yo creo que en Bolivia nos ha traído la desgracia de lo que somos ahora. Porque tanta necesidad para que haya una aerolínea, Plus Ultra, que conecte las dictaduras con España. ¿Ustedes creen que es para llevar documentos de partida de nacimiento para que los exiliados tengamos nuestros papeles al día? Dejo la duda ahí. No, pero igualmente me refiero a legalizarla, porque tú una vez que legalizas, tienes que regular. De claro. Cierto modo, no es lo mismo, pero va dentro de lo mismo, ¿no? Es a lo que me refiero. El problema es el consumo. Yo soy más de los que deberíamos concienciar al consumo. Si no consumo, claro, es que yo nunca he consumido. Bueno, sí, he probado, pero nunca. No, me dan terror las drogas, entonces. No se vería. Me pidas, ¿ves? Por sorpresa. Es que tampoco me has dicho si puedo, paso palabra, respondo. No estás obligado a responder a una pregunta, yo la regularía, sí. Igual que la prostitución. Esa era la siguiente pregunta, pues ya no te la hago. Yo estoy de acuerdo en que nuestro cuerpo lo podemos rentabilizar, capitalizar como queramos. Entonces, el cuerpo, si lo tienes como lo tengas, y encima te pagan dinero para que lo disfrute otra persona, y tú vas a comprar bajo tú, porque yo lo quiero, no porque pertenezco a una red o a una trama. Eso, cuidado. Sí, estoy de acuerdo. Todo tipo de prostitución. Hasta la que la gente hace referencia por conseguir un ministerio, ese tipo de prostitución, también estoy de acuerdo. Porque hay que ser lista para averiguar qué bragueta es la correcta. Hay que tener cabeza. Claro. Absolutamente. Quintuple entrado. Eso, quintuple. Y la facha ya también está quedando. Acordaos que Quinto está aquí mañana, a las 7, va a ser decodificado. Uy, Quinto. Quinto mañana a las 7 va a ser decodificado. Ostras. Vamos a preguntarle cosas entonces. Pues a los que nos están viendo y los que nos verán luego en diferido, si no conocéis a Carlitos de España, un gay de derecha, tiene canal de YouTube, tiene Twitter, tiene Instagram, le podéis seguir en sus redes, tenéis los links en la descripción de este directo. Y os vais y os suscribís a su canal, porque si no, os hackearé el enchufe de la mesita de noche, ¿vale? Así que ya sabéis. ¿Vengo con corbata o en bata? En bata, tío, con el pecho peludo hay que mostrarlo, quintuple. ¿Y no me dijiste que iba a venir con una gabardina? ¿Con una gabardina Matrix? Uy, ya está. Yo vine amarillo independiente, amarillo primavera. Primavera, que ya viene primavera. ¿Qué opinas de la ley del aborto? Ay, la gente me puede. Yo sí estoy. Yo estoy a favor del aborto. No barra libre. Pero creo que lo que había antes con el Partido Popular ya había suficiente, pienso. Pero, no sé, barra libre no me parece que sea lo correcto. Hay casos y casos. Y antes se podía estudiar este caso, pero ahora el problema es que hemos perdido el respeto a la vida. Y esto es muy peligroso cuando perdemos el respeto. Es decir, vale más la vida de un huevo de gallina que la de un feto. Qué triste, ahí te das cuenta qué triste. Totalmente, es muy triste. No sé si he respondido, pero... Sí, se puede decir que sí. Yo soy muy, muy raro.
Porque yo, mira, buenas noches, familia. Yo tengo muchas cosas muy raras porque también no estoy en contra de los toros. No estoy en contra. No me gustan porque no me he criado en la cultura de la tauromaquia, pero la que la disfrute, que la disfrute. Voy a saludar a JC, que hace tiempo que no hablo con él. JC es un policía nacional en Canarias. ¡Hala! ¡Qué bien! Y lo estará pasando mal allí con los patitos, porque están invadidos, ¿no? JC, un abrazo muy grande desde la Matriz. Y también tenemos aquí a mi mujer, mi Trinity, ¿Es tu que también mujer? ¿Sí? es mi mujer, sí. ¡Te ve! Y ¡Hola, hola! modera. Y ahora ¡Ah, en me está clave controlando! de la acera, por si acaso, ¿no? Puede ser, no sería el primer caso. Tú sabes que hay mucha gente curiosa. Ojo, cuidado. Tu hater también, muy buenas noches, tu hater. Bueno, y para ver qué opina de la adopción entre padres homosexuales. Hola, Toñi. No te preocupes que no le voy a hacer nada a tu marido, Toñi. Yo estoy a favor de la adopción entre homosexuales, porque una criatura donde tenga amor va a tener lo mejor. Yo creo que una persona, las personas que tienen amor, que son personas correctas, van a criar una criatura correctamente, pienso yo. No soy de los que están contra. Lo que sí, no, tampoco hay un problema cuando dice que Vox está en contra de las adopciones de parejas homosexuales. No. Vox dice que va a dar prioridad a las familias naturales. Prioridad. Pero nunca te ha dicho que los homosexuales no van a adoptar, pero van a dar prioridad a las personas heterosexuales. Como hace Colau u otros podemitas, cuando dan un premio, cuando eres un emprendedor y te dicen, vamos a dar más puntos si eres una cooperativa, vamos a dar más puntos si eres mujer, pues ahora aquí darán más puntos a las familias naturales. ¿Qué problema hay? Yo no veo ningún problema. Yo no adoptaría, no voy a adoptar ni me voy a casar porque no creo nada de eso. Sí, el problema es cuando se intenta pervertir a la criatura. Ese es el único problema que existe, ¿no? Tú Pero sabes que mi bueno. madre cuántas veces me dice adoptar, que adopte, que ella me va a ayudar a criar. Le digo, no, yo no. Pero ya quiere ser abuela. Mi madre quiere ser abuela a toda costa, quiere un nieto, pero yo no le voy a dar. No, yo lo que veo aquí en este tema. Lo que hay que tener es gente sensata, gente que esté bien de la cabeza. Da igual si es de la orientación sexual que tenga, pero que de la cabeza esté bien, ¿no? Nos podemos acordar de casos que ha habido, ¿no? En el caso de las dos lesbianas que se cargaron incluso la carrera de un juez. Esas cosas son tremendas, pero yo pienso que no. Y después de conseguir la adopción, devolvieron al niño como si fuera Un paquete. un tracto. Y tú sabes que es muy curioso porque todas las mariquitas, ay, queremos casarnos. Y después, tú sabes, la cantidad de gente homosexuales que se casan es ínfima, ínfima. Esto es algo que los homosexuales que sois de, en este caso, liberales o de derecha, ¿no? Decís, bueno, Zapatero nos dio la unión a los homosexuales, ¿no? Pero ¿hasta cuándo vamos a estar en deudas con él? Es que parece una hipoteca esto de una casa de 10 millones de euros que tengo que pagarla toda la vida. Sí. O sea, yo no me voy a casar nunca y agradezco que otros homosexuales se puedan casar, bien por ellos. Pero no sé. Yo pienso que la derecha y la izquierda es saludable que convivan, porque de eso se tratan los pactos, ¿no? Gracias. Hay que decir que en ese momento. De todas formas, al estar Europa, España en Europa, eso iba a estar al caer, ¿vale? Iba a estar al caer. Entonces, ya está, ya tienes un derecho y no te lo quieren quitar, ya está, vamos al siguiente tema, que ahora hay otros temas, pienso yo. Totalmente. El Aberroncho nos envía un super chat de 2 euros. Muchísimas gracias. Trinity decodifica al decodificador. ¿Cómo es eso? A Trinity. Oh, eso sería buenísimo. Que tu mujer Decodifica. Sí. decodifique. En el momento que yo cierro aquí, tranquilo que ya me decodifica, ¿sabes?
Queremos verlo. En el momento que salgo de aquí ya me decodifique, por eso no os preocupéis. Muchas gracias por tu compañía, la Berroncho. Y vamos por el tema del aborto, ¿no? Sí. Y habíamos pasado del aborto a la adopción de los padres. A la adopción. ¿Tú crees que en el caso de una mujer que quiera abortar, vamos a poner el caso de que porque está estudiando, no quiere perder su carrera o está trabajando, ¿tú crees que el padre debería también poder elegir? Ay, no te puedo responder esto porque no tengo yo un órgano femenino. He vivido el caso con una familiar que tuvo que truncar su embarazo por temas de estudios, y es una persona que yo siempre he querido mucho. Ya no tengo contacto, lastimosamente la familia es la que es y pasa lo que pasa, pero yo he apoyado su decisión porque no era el momento para ella, y en un país donde no hay aborto, donde tienes que pagar en clínicas clandestinas, donde la mujer se pone en peligro. Claro, mi respuesta está muy, muy sesgada por una realidad tan trágica como la que vive Bolivia. Entonces, no vale con la española. Pero sí que he sufrido con ella y sí que ha sido muy duro, muy duro. Y la repercusión psicológica que luego le ha quedado, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, es muy duro, muy duro. Pero, es muy difícil de responder. Pero imagínate que tú vas a ser papá. Bueno, en tu caso no, porque eres gay, no sé qué mañana te conviertas, pero imagínate, yo qué sé, que vas a ser papá y tienes mucha ilusión de tener esa criatura y que tu pareja o la persona con la que vas a tener esa criatura no lo quiera tener. ¿No deberías tener tú también alguna yo voz? Yo creo que el varón debería también tener derecho a elegir sobre la vida de su hijo, pero claro, es que está muy relacionado. Está muy relacionado con el tema de que es tu cuerpo y te lo vas a comer tú después al niño que no quieres tenerlo. Para mí es muy complejo y en eso me posiciono en el lado de la mujer que decida. Sé que muchos de ustedes me vais a detestar. No te preocupes, porque cada uno tiene su propia opinión, porque la verdad es un tema complicado. Yo intento no opinar de temas donde yo no siento eso, ¿no? Intento. Como no te puedo dar una respuesta, es bastante difícil darte una respuesta, pero yo sí que lo he vivido en persona, este tema. Ha tenido que ser necesaria esa intervención por la situación de la que ha sido. Creo que si hubiera tenido más comunicación con sus padres, o como es la llave facha, métodos anticonceptivos y píldoras, se podría mejorar cosas. Entonces, mi respuesta queda un poco ambigua. Vale. ¿Qué opinas de las religiones en general? Yo soy católico, por tanto, estoy a favor de que la gente viva su fe con respeto. Hay otras que no estoy de acuerdo, como es la musulmana, que básicamente atenta contra mis libertades como homosexual. Claro que no estoy de acuerdo con esta religión. Que la vivan en su intimidad, en su casa, me parece bien, pero que me la quieran imponer, no. O por no ofender, ¿no? Por no ofender sus culturas, sus tradiciones. Esto se lo digo también a todos los invitados, después de esta pregunta. ¿Sabías que en el mundo existen aproximadamente 4.600 religiones y que todas a sí mismas se erigen como la verdadera? Sabía que había muchas, pero no tantas. Y muchas ya son extintas, pero actualmente casi 4.600. Ostras, hay muchas. Pero bueno, cada uno vive su fe como puede, como quiere y como se siente feliz. También eso hay que respetar. Pero si no hay respeto, claro, pasa lo que pasa. Para ti, ¿qué serían actitudes machistas? Marxistas. Machistas. Yo creo que Pablo Iglesias es el reflejo del machismo puro y duro. Puro y duro. Uh-huh. Ahora, puede haber gente que le guste los machismos. A quien
A mí me gusta que me abran la puerta un caballero. ¿Eso es machismo? Eso las feministas dicen que es machismo. A mí me gusta. O que te lleven y van, ¿no? Me gusta esas actitudes de machirulos. Me gusta que se las hagan conmigo. Me gusta atender a un varón. Me gusta cocinarle su cena, hacerle un pastelito. Me gusta ofrecer y atender a un hombre. ¿Qué está mal? Pues no A me mí importa. me ocurrió una vez que al salir de un supermercado, tiré de la puerta y había una mujer al otro lado, ¿no? Y le digo, pase usted. Y dice, a mí no hace falta que me sujete ningún hombre a la puerta, no sé qué. Y cojo la puerta y hago, ¡pum! Cerré. Toma tu cara, Bien, toma por el culo. bien hecho, Toma bien por el culo. hecho. Bien hecho, porque de verdad. Pero para mí machismo es Pablo Iglesias, ese reflejo de Pablo Iglesias de dominar a a la hembra, de ir como machismo a enfrentarse a estos chavales que han gritado. Eso es Pablo Iglesias, machismo, es machismo personificado, ¿no? Es un machismo. O que me digan, o que la típica mariquita de izquierda me diga por quién tengo que votar. A mí qué coño me estás contando, eso es machismo. A mí qué me, coño me estás contando si voy. Déjame a mí votar como me da la gana. ¿Qué me estás contando con tu supremacía blanca? No sé, esto es, o por ejemplo, prohibir que una mujer vaya a la Fórmula 1 con minifalda a trabajar. Esto es un machismo absoluto. Quitar la libertad de vestir como quiera la gana. ¿Qué problema hay? No entiendo el problema. De verdad que no entiendo el problema. ¿Qué opinas sobre el velo islámico? Particularmente no me molesta. De verdad que a mí no. En Cataluña tenemos mucho, muchísima. Pero no me molesta. Me molesta su religión, que es rara. Y la gente es difícil llegar a ellos. Siempre van a ser el pecador, el impuro, el infiel. Es muy difícil. Pero yo con el velo no tengo ningún problema, la verdad. No me es. No me representa un problema. La intolerancia de ellos sí. ¿Qué opinas de la figura actual del rey? Fundamental e impecable. Me parece impecable. Mira, ¿qué dice José Manuel? Dice, aquí no deberían llevarlo. Claro, eso es debatible. A mí no me molesta particularmente, no veo Bueno, cuál es el problema del lo velo. que aquí sucede es que, por ejemplo, en los colegios, en los institutos, las universidades, por lo general tienen la norma de que no puedes cubrirte la cabeza. Por seguridad también podría ser, por ejemplo. Sea, tienen la norma de no cubrirte la cabeza. Es decir, tú no puedes llevar una capucha, no puedes llevar una gorra, pero los musulmanes sí que pueden llevar, bueno, en este caso las musulmanas sí que pueden llevar el El velo, velo. el hábito o la hiyab. Es discriminatoria. Sí, pero ay, no. De verdad, yo no uso ni capucha ni gorra ni nada, entonces que lo use alguien no lo veo, yo no veo, personalmente no me molesta. O sea, a ustedes. Pero tú imagínate que por lo que sea te pasa algo, te queman la cabeza, tienes ahí unas heridas muy feas o te han cortado mal el pelo y te pones una gorra para que no veas el destrozo que tienes en la cabeza, ¿no? Y a ti no te lo permite, pero a alguien que encima que viene de afuera y que no ha pagado ni un céntimo por estar ahí, Es que el problema venimos de le que vienen afuera permite. se pagan un céntimo. Cortemos las ayudas de fondo y ya estoy seguro que todo va a ser más difícil. Pero si les pones todo tan fácil, es que es normal que vengan a aprovecharse de un sistema que les da esas ayudas. Claro, pero estamos A la hablando otra vez, de... en el ayuntamiento, a mi padre, le cerraron la puerta en la cara, no lo quisieron atender aquí en el barrio de Gracia. Pero si hubiera sido negro, hubiera sido magrebí, seguramente hubieran puesto una alfombra roja. Entonces, estamos siendo discriminados y pisoteados los latinoamericanos de una forma sin ningún tipo de miramientos. Nos pisan todos los días. Pero si yo tuviera velo, sería de un color determinado, seguramente tendría un mejor trato. Pero velo para mí no me representa un problema. Creo que podemos convivir. Creo que podemos convivir. Para mí. Pienso que no debería ser un problema. El problema es el momento que tú dices, ¿no? Que la ayuda está llegando a gente que no cotiza. Eso es otro. Para mí eso es así, es un problema muy grande. Para ti, ¿qué es un progre?
Oh. Es una persona que está muy bien acomodada. Para mí hay dos progresores. Está muy acomodado y es un fanático ideológico y lo hace por moda, porque es guay, porque se siente cool. Y luego está el que está con odio a todo, un resentido, el resentido. Tienes dos. El que va, hemos pasado de ser fanáticos religiosos, ¿no? Se llevaba mucho en los 80, 90, ay, que yo soy puro. Ahora ellos, ¿no? Ellos son los puros. El Partido Socialista dice que el Partido Socialista es solo de gente buena. Es que ser socialista es ser buena persona. Imagínate este mensaje tan peligroso que están dando, ¿no? O sea, ya te sientes tú, soy socialista, soy buena persona, está bien, ¿no? Esto es como autoexculparme de todo lo hijo de pu que puedo ser. Y luego están los odiadores que todo el día odian todo, la envidia, les mueve mucho la envidia, mucho, mucho. Y yo te digo una cosa, yo puedo tener todos los defectos del mundo, pero envidioso no soy. Si a ti te va bien mañana y te ganas 25 mil millones de euros y te vas a Andorra y haces tu vida con tu familia y tienes unos hijos preciosos y una mujer preciosa y una casa preciosa, pues bien por ti. O sea, ¿por qué voy a tener que estar amargándome porque tú tengas tu dinero? No logro entender qué problema hay con el dinero, con la persona feliz. ¿Para ti qué es un patriota? Un patriota es el que ama a su patria, que tiene amor por su país y lo defiende a capa y espada, como tiene que ser. Eso es un patriota. Porque eso de decir que los hospitales son patrias, a mí no me vendas leches. No, patria es la patria de toda la vida. De la que pedís en el ejército, esa es la patria. Yo estudié en un colegio militar. Cuando hice el último curso de bachillerato, estuve en un colegio militar. Eso no lo sabían muchos. Pues mira, ya lo sabemos. Ya lo sabéis. Para ti, ¿qué es un facha? ¿En el argot de los progres? No, para ti. Esta pregunta es, ¿para ti qué es un facha? Para mí no significa nada. La han utilizado tanto la palabra que para mí facha ya no significa nada. Más bien me parece un atributo. Un atributo. ¿Para ti qué es un fascista? También le he perdido sentido a esa palabra. No. ¿Dónde? Para mí que eso está en los libros de historia. Uh-huh. Eso es, historia. Según tú, por lo que conozcas de la historia de la Guerra Civil Española, ¿qué crees que hubiera pasado y cómo estaríamos a día de hoy si el Frente Popular hubiera ganado la guerra? Hubiéramos sido un país pobre, y seguramente no hubiera habido comunismo ahora, esto es lo que estamos llevando ahora, porque la gente que ha tenido sus países comunismo, lo ha tenido hasta la sopa y no quiere saber ni en pintura. Tú vete a Ucrania, vete a Georgia y ya verás lo que te hará el comunismo. Tal vez estaríamos mejor. Mira qué te digo, porque estaríamos tan asqueados de eso que estaríamos en otra cosmovisión. Pero se tenía que detener para que esta generación que ahora tiene 60 años, que tiene buenas profesiones, tienen casas, cuando se podían comprar los pisos en pesetas, vivan, ¿no? O sea, pienso que hemos sacrificado el bienestar de ellos por el nuestro, porque ellos sí que han vivido bien. Los post-franco, los franco, gente que vive todo esto, ha vivido bien económicamente. Dictadura, seguramente han vivido una dictadura, como estamos viviendo actualmente una dictadura en Bolivia, que ahora se aplaude esa dictadura, que es curioso, ¿no? Es decir, un socialista puede llorar los huesos de su bisabuelo muerto, que ni lo conoce, pero yo como boliviano no puedo llorar por la represión y la separación que tengo con mi familia, sobre los castigos o sobre que mi integridad física corre peligro si voy a Bolivia, o que me pueda meter a la cárcel por ser un disidente. Y ahora que soy mediático de alguna forma, pequeñito pero mediático, yo debo estar en la lista de enemigos de allá, de Bolivia. Esto no lo digas, ¿no? Esto no. El bisabuelo muerto, que no sé quién era, pero sufría mucho, mucho, mucho. Ah, sí, él sí, pobrecito. Pero yo no. Hemos llegado al punto de,
de todo lo que es el tema político, ¿no? Perdonadme, pero que tengo ahora un pelín de hambre y yo soy como Goku, ¿vale? Cuando como es cuando recupero las fuerzas, ¿sabes? En el momento que como, recupero las fuerzas, ¿vale? Hasta que estoy un pelín atontado por eso. Lo que iba a decir, los que no conocéis a Carlitos de España, un gay de derechas, algo que rompe cualquier sexo de la izquierda, tiene canal de YouTube, tiene Twitter, tiene Instagram, y estos links los podéis encontrar en la descripción de este directo. Seguidlo o hackeo el enchufe de la mesita de noche. Carlitos, ¿de pequeño sufriste bullying? Mucho. Mucho, mucho, mucho. Muchísimo. ¿Y a razón de qué? Por ser diferente, por ser homosexual, por ser más femenino. Siempre he sido más delicado, nunca he sido el típico machito. De hecho, si me veis, no soy un macho, macho. No soy el coleta, macho. Entonces, esto a mí me ha costado, esta expresión de mi feminidad o de mi punto femenino o del ser el niño diferente, ¿no? La mariquita de toda la vida. Me ha costado el bullying. Que, como te dije, yo he sufrido muchísimo bullying. Entonces, cuando llego a Cataluña, el bullying independentista me parecía una comedia. Entonces, no han podido conmigo ni podrán. Me parece muy gracioso. De hecho, lo disfruto y me río de ellos. Entonces, sí he sufrido de niño. Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Y eso te ha marcado en la persona que eres hoy en día? No. O sea, me ha hecho más fuerte, pero no... No veo a mis compañeros que me han hecho cosas muy feas, pero no guardo... No. Eran niños también, ¿no? ¿Cómo puedes juzgar a un niño? En todo caso serían sus padres los culpables que no le habían puesto en sitio en orden al niño, pero otras criaturas haciéndome daño a otra criatura, pues eran cosas de criaturas, pienso yo. Espero que eso se mejore a personas que han perdido desgraciadamente la vida por el bullying, porque realmente es muy duro. Pero sí, he tenido episodios de tomar pastillas, por ejemplo, para quitarme la vida, sí que lo he intentado. Pero creo que tomo aspirina, o sea, una chorrada. Pero no sé, no. Tal vez hubiera sido un fármaco muy potente, me hubiera muerto seguramente. ¿Para ti qué es más importante, tu vida personal o tu carrera profesional? ¿Mi vida personal o profesional? Uh-huh. Las dos. Por igual. Sí, porque mi bienestar, mi cabecita tiene un precio y ese precio no pasa por el aro. ¿Alguna vez has estado detenido o en un calabozo? Nunca. ¿De pequeño dormías con algún peluche o algo en especial? Sí, con un peluche soviético. mi abuela era su segundo marido, era agregado cultural de Bolivia, ¿eh? En la Unión Soviética. Entonces vivía en Moscú, en la Moscú como soviética. Y vivía en dos pisos, una para ella y otra para sus hijos, porque eran muy chiquititos, dice que ella vivía en dos pisos, porque la señora, bueno, tenía sus lujos. Y vino, cuando se regresó en Moscú, trajo pianos, trajo un montón de cosas, juguetes soviéticos, ollas. Hasta ahora cocino algunas cosas en Bolivia, las tengo, que hasta ahora duran. Imagínate cómo. Y tenía un peluche naranjado, muy grande, pero naranjita, pero fosforito. Un peluche soviético, rusito, y con ese dormía. ¿Sí? Yo no sé si esto es así, tú no sé si lo podrás confirmar, dice Marco Gómez, ¿por qué en Bolivia están normal las relaciones de mayores con niñas? Es una excelente pregunta, ¿por qué es normal que en Bolivia haya este tipo de cosas? Realmente es asqueroso. Sí, hay esta degeneración. No les voy a decir que no. Y en muchos estratos, más en los bajos y más en las comunidades indígenas, sí que hay esto. Me parece, no sé por qué. No sé, yo tenía un hogar muy normal, entonces no sé por qué pasan estas cosas. Yo creo que hay mucha ignorancia. Te venden a tu hija hasta a sus hijas por un vaso de Coca-Cola, porque tienen ganas de comer, tienen hambre, hay miseria, hay mucha miseria. Y un señor mayor que te compra cuatro trapos, ya está, es así. A ver, yo me acuerdo una vez
que tuve bueno, yo ya era mayor de edad, ya estaba muy mayor, pero me acuerdo que el día de mi cumpleaños me regaló un teléfono. Tendría 20 años más que yo, ¿no? Yo tendría 20 y él tendría 40 y algo, casado. Y luego fuimos ahí a un motel y tuvimos cosas. Esto mi madre no sabe, o sea, si me ves, se va a quedar muerta. Y luego yo me sentí como usado. Ostras, soy una... Pero tenía mi teléfono. Pero el placer de que yo había disfrutado. Entonces, no me sentí mal, porque lo hice porque quería y porque tenía placer. Y era mayor de edad. Entonces, imagina, y yo era un chico que no me faltaba nada. No me podía quejar de nada. Entonces, imagínate si extrapolas la necesidad extrema con que de pronto sabes que con esta cosa que tienes entre las piernas puedes monetizarlo. Es muy duro. Es muy duro. Y si encima no tienes unos padres correctos, pasan estas cosas. La ignorancia y la pobreza, es, querido Marcos. Ignorancia y pobreza. Ignorancia y pobreza. Es horrible, pero es así de triste. ¿Qué cosas harías urgentemente si te quedara solo una semana de vida? Haría un viaje con mis padres y mis hermanos. Un viaje familiar para despedirme del mundo. Eso haría. Un viaje. No sé dónde. Tal vez en Bolivia. Pero no sé todavía si puedo volver. Ese es un tema que a mí, cada que hablo es para llorar. Así que no vamos a llorar hoy. ¿Tienes tatuajes? Y si los tienes, ¿qué significa? Tengo un tatuaje aquí en este brazo. Me hice como unas púas, unas espinas. Me hice cuando tenía 16 años. Y me lo hice solo porque la Sporty Spice, de las Spice deportistas, tenía un tatuaje ahí en el brazo. Me lo hice así por tonto. Por tonto. Que ahora me arrepiento de verlo. Me arrepiento. Entonces dejamos que tienes un tatuaje por tonto. Por tonto, porque no, porque lo hice por moda, por tonto. Ahora me arrepiento, no me gusta, pero sobrepintarlo, se va a quedar una mancha negra. Quitarlo, no sé, ya no lo haría. ¿Cuál es tu mayor manía? ¿Mi mayor manía? Ostras, no lo sé. Tengo muchas manías. Soy un maniático de desinfectar todo con lejía en el baño y en la cocina. Tal vez la higiene. Tengo mucha... Sí, la higiene puede ser. Pero el abogado del diablo. ¿Sabes imitar la voz de algún famoso? Hacía de niño algunas cosas, pero no, creo que no. No me pillas así, creo que no. Si me acuerdo uno, puedo imitar. No soy bueno para esto. Quería ser cantante, yo me acuerdo, pero no tenía buena... Después me di cuenta que no tenía buena voz y no tenía las suficientes cosas para hacer. Entonces, te vas dando cuenta cuando vas creciendo que eres bueno en qué no. Yo quería ser modelo o quería ser cantante. Pero claro, no tienes el físico para ser modelo. No tienes la voz para ser cantante. Lastimosamente es así, ¿no? Es. Entonces, de pronto... Eres bueno en Twitter y la gente te sigue, la gente te manda cariños. Luego empiezas a tener más seguidores en YouTube. Entonces, si era bueno en esto, ¿no? A mis 37 años empiezo a darme cuenta en qué soy bueno. Pero quise ser modelo y cantante, que lo sepáis, pero no. Fracasó mi carrera como solista. ¿Hasta qué edad te gustaría vivir? Hasta los 90 y sanito. Como veo mucha gente mayor en España que viven. Como Robles, no sé si es la chica de la abuela del pueblo, que están sanotes y fuertotes, así que igual, y así de feliz. Si hubieras podido elegir, ¿en qué país te hubiera gustado nacer? No en Bolivia. Pero es una cosa que yo, es una reflexión. Yo he venido aquí a los 23 años. Pero yo he tardado 10 años en sacar mis papeles. He tardado 10 años en ser como un español. No era igual que los otros chavales en la universidad.
Entonces he perdido 10, no he perdido, ¿no? No se pierde, pero he tenido un retraso de 10 años con otra gente, a nivel de competitividad. Mientras mis compañeritos hacían cosas, yo tenía que ir a sacar, a dormir en la cola para hacer la cita en extranjería. Cosas que no sé, a mi edad tenía que haber hecho otras cosas, ¿no? Pero en Bolivia no me hubiera gustado nacer. ¿Y en qué país? Tal vez en España, volver a nacer en España para vivir mi juventud y seguramente hubiera fomentado, porque veo cómo fomentan la juventud, cómo hay centros para jóvenes, cómo la educación es mucho mejor que en Bolivia, a pesar de que está degradándose en España, es mucho mejor. Hubiera gustado volver otra vez a nacer en Bolivia. Mira, la mujer de Marcos dice que es paraguaya y no quiso volver, y yo tampoco, ni volveré a Bolivia. ¿Y si volvieses a nacer, repetirías tu vida de la misma manera? Sí, tanto. Por supuesto. A mi vida me da mucho placer y mucha diversión. Muy divertida, de hecho, actualmente. Si pudiese saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? ¿Va a haber la vida eterna? ¿Tendremos esa pastilla para mantenernos jóvenes y bellos? Sí. O retroceder, ¿no? ¿Qué quiero seguir, no? ¿Quiero tener la cara de 20? No, a los 40 está bien, no se puede hacer eso. Eso que se va a hacer. Carlito, de repente parece que se te ha roto el micro. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Ah, sí. ¿Ahora? Ahora suena bien, ahora. El cablecito está picadito. No me muevo porque esto de aquí, cuando te mueves. ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has hecho? Cuidar personas mayores. Absolutamente. Ha sido lo que me ha cambiado la vida. Para siempre. La gente mayor ha aprendido a abrir una cuenta bancaria en España, aquí en España. Y con la gente mayor he aprendido el respeto, he aprendido historia, he aprendido la empatía. He aprendido a ahorrar, he aprendido a prevenir, a prever. He aprendido tantas cosas y sigo aprendiendo porque tengo mucho contacto, y ha sido para mí lo mejor, la verdad, la más gratificante y la que me ha marcado la vida para siempre. Hay gente que tiene sensibilidad por los chuchos, por los perritos, por los niños, por la infancia, por diferentes temáticas. A mí el tema del envejecimiento es uno de los que trabajo actualmente y el cual me apasiono totalmente. Entrega absoluta por esta causa. Es bastante bonito esto. Le quiero contestar a José Manuel Sariano, que dice que él preguntaría el resultado del Euromillón en el futuro. Yo no te lo aconsejaría, ya que la Matrix sabe muchas cosas. Y si tú sabes el resultado, no te va a tocar. Hazme caso. Y tienes que pagar luego el 21% Si esto es lo de menos. Esto es lo de menos. Cuando hablamos de que las cosas están amañadas, el hecho de que tú sepas el resultado hace que cambie el resultado. Ah, sí, es verdad. Pídete otra cosa. ¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido nunca? ¿Sueños de cuando duermo? Sí, sueño más extraño que has tenido. Creo que me olvido los sueños. ¿Te olvidas? ¿No hay ninguno que te haya quedado marcado? No, se me olvida muy rápido, no. Igual que cuando alguien me hace una putada, se me olvida, no guardo rencor. Yo creo que eso me ha hecho sobrevivir a los bullings, al terror independentista, a la dictadura boliviana, estas cosas. Y que no guardo. Ay, se me ha salido una luz de pronto. Mira, yo voy a contar un sueño extraño que yo tuve. A ver. La verdad es que fue bastante extraño. Yo tenía un coche nuevo, era un Peugeot 407. Y en el sueño era de noche. Y iba por la autovía, iba a alta velocidad. De repente explota la rueda trasera izquierda. El coche se gira, empieza a derrapar, un sonido de neumático estridente y muy realista.
y choco contra la mediana y despierto. Despierto asustado. ¿Vale? La verdad que ese sueño fue muy real. Los detalles, todo, fue muy real. Me dejó muy marcado. Ostras. Lo curioso es que a los pocos días, yo tenía una tienda de informática y me tenía que desplazar a 30 kilómetros para ir a por género, ¿no? Me salía más rentable que pedirlo por internet, porque aquí en la isla los portes son carísimos, ¿no? Me salía más rentable desplazarme 30 kilómetros. Pues da la casualidad que iba tranquilito con el coche, justo había salido de una rotonda, y me saltó el sensor de presión de neumáticos. ¡Ostras! La misma rueda del sueño estaba rajada. ¿En serio? Estaba rajada. Hombre, es que Problematrix debe tener una sensibilidad para los sueños única. Yo no tengo ese don. No. No me acuerdo de los sueños. La rueda estaba rajada, a punto de reventar. Y ya empezó a perder aire por la raja. Bueno, tuve un sueño una vez cuando tenía un tío que estaba muriendo en casa, que tenía un cáncer terminal. Ese día soñé con él. Y un sueño muy básico, normal, ¿no? Y ese día murió. Curioso. Tal vez estaba despidiendo de mí, ¿no? Estaba en mi casa y murió el tío de cáncer. Bueno, no me acuerdo, pero un cáncer terminal. Yo tenía 17 años. Sí, 17 años, sí. Tal vez puede contar ese, ¿no? Me impactó porque fue como que se despidió de mí. Mm. Puede ser. Pues, por ejemplo, ¿qué cosa dirías que te caracteriza o sería muy de ti? La dulzura. Tú sabes que a veces hay gente que malinterpreta mi dulzura. Yo la, gente lo la gente lo malinterpreta todo. Ya, pero hay gente que viste que yo estoy seduciendo, que quiero algo porque por las formas que hablo, ¿no? Porque a mí me gusta hablar en diminutivo, papito, mamita, chiquitito. Y hay gente que a veces malinterpretar para cosas malas, ¿no? Piensa, ¿no? Que tal vez estoy echando tirando en la caña o algo así, pero soy muy cariñoso y muy, 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 muy dulce. Entonces, según yo, claro, tal vez no lo sea, ¿no? Pero según yo, sí. También ocurre con las mujeres. En el momento que la mujer es un poco simpática o dulce, ella piensa que quiere tema. La gente es así. Exacto. Me ha pasado mucho. Y aquí en España, como sois un poco más sequitos, pues piensan que también los latinos, los caribeños, mi amor. Pero no soy tan de mi amor. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Ídolo o persona que me inspira. Qué difícil responder esto. Tengo mucha gente que me inspira. Pero no. No sabría decirte ahora mismo cuál de todos. No sé si un escritor o un. Es que tengo mucha decepción de mucha gente. Antes decía Simón Bolívar por la independencia de Bolivia, ¿no? Por esto. Y luego me doy cuenta que la independencia de Bolivia es para que se convierta en un país de mierda. Apoyado por dinero inglés, de los ingleses, de todo. Digo, ostras, mi ídolo se me cayó, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir, gente de Margaret Thatcher. No sé, no tengo uno fijo, no. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? ¡Qué pregunta! No sé, creo que sin ninguno. No puedo decir ninguno. Admiro mucho a la gente que vive, que tiene una diversidad funcional. Admiro muchísimo, muchísimo. Yo no podría. Creo que no podría. Seguramente que sí, porque lo humano tiene una fuerza increíble. Tal vez no puede vivir sin el tacto, sin la vista. No podría vivir sin ellos. Tal vez el olfato. Sí, creo que sin ninguno. No podría. Lo siento, me gusta. Yo soy de sensaciones. Carlito de España es pura sensación. ¿Qué tipo de música escuchas? Spice Girls, claro que sí. Hasta ahora. Pop,
Jennifer López, me gusta mucho Jennifer López. Me identifico mucho con ella. Sí. Una latina en Estados Unidos que ha tenido que abrirse muchos campos, mucha discriminación, mucho un entorno hostil. Porque ser inmigrante, ya sé que Jennifer López nació en New York, pero no deja de ser puertorriqueña. Cuando uno es inmigrante, el país puede ser muy maravilloso, pero tienes muchas adversidades, porque no es tu país, no son tus reglas de juego. Entonces, cuesta mucho. Y me identifico mucho con esta mujer. Si pudieras encerrar a alguien de por vida, ¿quién sería? ¿Encerrar? Uh-huh. Encerrar. Se me ocurren muchos nombres, pero no sé si encerrar sería un castigo adecuado. Yo les pondría algo más cruel. Mira que te digo. Me parece muy poco castigo encerrar, o sea, que a nadie. Tendría que ser algo más villano, más cruel, más retorcido. Para meter a la rata. ¿Se te acaba de escapar la dulzura? Yo soy dulzura y amor con la gente que merece dulzura, pero con la gente que me sale mi desprecio, soy muy mala persona. Y mi hermano, de hecho, me dice que soy muy prepotente y que tengo una mirada y unas formas de expresarme que son muy feas. No le gusta lo que dice, que es muy prepotente, ¿no? Entonces, soy muy dual, tal vez porque sea Géminis, tengo una dualidad entre dulzura y mala leche y retorcillo. Pero no soy tanto tampoco. Si pudieras ser otra persona por un día, ¿a quién elegirías? ¡Ay, me encanta la pregunta! ¡Ostras, mira qué pedida! No, una persona no, yo quisiera ser... Me gustaría ser una mujer por un día, para probar, saber, conocer y realmente una vez que tener esas... Todo ese funcionamiento desde nuestro aparato reproductor y poder tomar decisiones. Sí, podría ser una tía por un día, sí. Pero una tía muy, 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 muy ligerita. Que disfrute bien la vida. Y que esté buena, claro. Si no, no. Todo, ¿quiere todo? Todo, un pibón quiero ser por un día. Sí, un pibonazo de estas tías, tremendo por un día. ¿Qué es lo más embarazoso que tus padres te han pillado haciendo? Embarazoso. No me han pillado nunca haciendo algo. No. Nada sexual. Tal vez fumar. Eso sí que me ha pillado mi madre cuando fumaba. Es 14 años, fumé embarazoso. Pero no. Mi madre siempre respetó nuestro espacio. Entonces nunca ha habido algo así. No. Tal vez fumar. Sí, no, nunca, no. Siempre respetó mi espacio, pero a muerte, madre. Así, sagrado. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? A la muerte. ¿Eso lo acabas de contar? ¿Ha dicho que tengo miedo a la muerte? Sí. No, digo, algún miedo que no le hayas contado a nadie. No hace falta que digas. Ah, ya lo he contado. No hace falta que digas el miedo. Ah, vale. Tengo muchos miedos. Sí, en realidad soy muy cobarde. Claro, en España parece que es muy así, pero también tengo muchas taras de cobardía que tengo que trabajarlas y espero mejorarlas. ¿Cuál es la mentira más grande que has contado y no te han pillado? ¿Cuál es la mentira más grande que han contado y no te han pillado? Bueno, traigo varias. No me gusta mentir porque me siento mal. Pero tal vez cuando... A nivel laboral, tal vez... Pero no es que no me hayan pillado. No puedo decirla. Porque si no, no causaría efecto. Las mentiras hay que hacerlas bien, si no, no las harán. Consejo, el Carly consejo. ¿Cuál es el peor insulto que le has dedicado a alguien?
El peor insulto. Todos los días insulto mucho a los podemitas y a los independentistas. A veces me siento un poco mal. Pero luego cuando veo el placer que me da, se me pasa. Bueno, sí, le dije al Max, este hombre que dijo que Ayuso habría que cortarle la cabeza, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el Max? ¿Contreras? ¿Cómo se llama este periodista que dijo que había que pedir la cabeza a Ayuso? Ah, pues ahora no caigo. Sí. ¿Cómo se llama esta? La pongo. Cabeza Ayuso periodista. ¿Se llama este hombre? Bueno, es un periodista y en Twitter le dije picha corta. Uy, me bloqueó. ¿Cómo se puso? Eso a los hombres les ofende muchísimo decirle picha corta. Yo no sé por qué. Aquí hay un eterno debate. Y se ofendió. Si se ofendió y me bloqueó, fue porque... Si tú a un hombre le dices picha corta y se ofende, es porque es picha corta. Es porque la tiene pequeña. Porque si la tiene como tú la tengas y estás contento, pues no pasa nada. Eso tema del tamaño, yo creo que hay que hacer un directo especial, porque los tíos tenemos unas cosas con el tamaño del pene, que es como un mito, no sé, algo pasa aquí. Yo suelo putear a la gente con eso. ¿Así? Putear. Les digo, el tamaño importa, y si me dicen que no importa, la tiene pequeña. Yo creo que importa. Claro que importa. Por eso las mujeres se compran consoladores de 25 centímetros, ¿no? Claro, no se van a comprar un cacahuete. Porque no importan, ¿no? O también les pregunto, ¿dónde tiene el código de barra preservativo? ¿Dónde tiene el código de barra preservativo? ¿Cómo es eso? No entiendo el chiste. Al final, pisa corta. Ah, claro. Pero es un chiste. Pero yo pienso que tener la picha corta debe ser duro. En un mundo tan fálico tiene que ser duro. No tengo ese problema. No lo sé, no podría decírtelo. ¿Te has peleado alguna vez físicamente con alguien? No. Bueno, sí, cuando era pequeño. En el colegio. Pero así, últimamente, así no, nunca, jamás. ¿Extrañas algo de tu niñez? La inocencia, la libertad de estar en los brazos de tus papis, de no pensar en el trabajo. Sí, esas cosas, la comida de mi país, extraño. Tengo una infancia muy bonita. Muy bonita y no volverá, entonces es un recuerdo bonito. Y de un país que no teníamos, el que tenemos ahora, claro está. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona y qué es lo que menos te gusta? De mi persona. Esto es con trampa, como dicen que la belleza interior no cuenta. ¿O cómo es esto? O lo que yo quiera. De tu persona o de ti, ¿qué es lo que más te gusta de ti y qué es lo que menos te gusta de ti? No me gusta a veces mi pereza, soy flojo, tengo unas malas costumbres, que no soy metódico, me falta mejorar en eso para tener la perfección, la excelencia, me falta esto. Esos brotes de pereza que llevan a la mediocridad, me autoxijo mucho también. Uh-huh. Y me gusta que me autoxijo y mucho, a veces puedo ser un poco cruel conmigo mismo. Y me gusta mucho lo que no soy rencoroso. Y no soy envidioso. Yo creo que esto es una de mis claves para ser y pretender ser feliz. Soy muy feliz. Todos los días soy muy feliz y esto hace que sea feliz. No tener ni envidia ni rencor. Entonces, ¿te consideras una persona feliz? Feliz absolutamente. Mucho. ¿Crees? Pero sí soy muy feliz. ¿Crees que se podría o que se puede viajar en el tiempo? No. Me gustaría, pero no. ¿Y si se pudiera viajar en el tiempo, viajarías al pasado o al futuro, sabiendo que no puedes volver? ¡Ostras! ¡Ostras! El pasado, no, al futuro.
pasado no. No. ¿Alguna vez has intentado obtener mejores notas haciendo trampas? Sí. Sí. ¿Qué talento te frustra más no tener? O sea, ¿qué talento que no tengo? ¿Me frustra no tener talento? Uh-huh. Ay, me hubiera gustado cantar. Es un talento que me mata no tenerlo. ¿Cuál es el disfraz más ridículo que has llevado? Me disfrazé de mujer, pero no fue ridículo porque estaba monísima. Era monísima. Entonces, no. Siempre me he disfrazado. Muy chulo. Bueno, tal vez como payaso, mira, como payaso. Y mal, me salió mal. ¿Cuál es el momento que has sentido más dolor físico en tu vida? Dolor físico. Cuando me quitaron las muelas del juicio, me quedó el nervio, era tan profunda la raíz, que quedó el nervio casi dos meses a flor de piel. No dormí 2 meses por el dolor que tenía de ese nervio ahí, a carne viva, o a flor de piel, mejor dicho. Horrible, horrible, horrible. ¿Quién es tu youtuber favorito? No tengo. No te mojas, ¿no? No, me mojaría, pero es que no tengo. ¿Sabes por qué? Cada uno hace su labor que hace, son felices como lo hacen, pero no... Hay una cosa que no me gusta del mundo de YouTuber, es esa tensión por las métricas, que entiendo que puedan tenerlas todos los youtubers, porque claro, muchos viven de ello, entonces es su trabajo. Entonces, esto no me gusta, yo si estoy youtuber es porque quiero disfrutar, quiero tener placer. Entonces, por eso no pienso que ellos tienen placer porque lo hacen, pero también sufren un poco por las métricas. Entonces, no, y lo hacen bien, todos lo hacen bien. O sea, no tengo un favorito. Me gusta mucho una alienada, por ejemplo. Una alienada me gusta, mira, te respondo. Sí, la que más me gusta es una alienada. El señor de Logroño también me gusta mucho, porque son personas tan llevables, tan humildes, que me gusta como personas, como youtubers también. Sí, mira. ¿Conoces de la existencia de las cloacas de YouTube? ¿La? ¿De las cloacas de YouTube? ¿Conoces de su existencia? No. Soy un iluso que yo hago como caricaturas de dibujitos animados, porque mi YouTube es así como muy, muy de mis sentimientos, entonces no soy tan... Si me dices cosas de las veces, te respondo, te vi como con corazoncitos, te respondo, porque no soy mal pensado y no me gustaría saber que hayan cloacas. Vivo muy feliz en mi burbujita. ¿Hay cloacas? Sí, bastantes. Ostras, supongo que están aquí el mundo de las métricas, el de de insultarse, no sé, tal vez puede ser estas cloacas. YouTube es una selva, YouTube es un circo. Por eso mismo, no quiero meterme mucho en YouTube por esas cloacas y ese circo. Hago yo mi circo solo, intento no meterme mucho más. O sea, el personaje de Carlitos de España es un personaje, que lo sepáis. Carlitos de España no es tan así como tan florido como soy en Twitter. No es tan florido. Soy muy serio yo. Esto es fácil de entender. Es decir, en YouTube que hay personas, ¿no? Sí. Y la naturaleza humana da pie a ciertas cosas. Entonces, hay envidias, hay peleas. Exactamente, existen cloacas. Por eso mismo, porque existe la naturaleza humana. He escuchado algo, pero no sabía que se llamaban cloacas de YouTube. Lo he escuchado de refilón. No. Me meto en peleas de otros. No, lo de cloaca te lo digo yo como si te hubiera dicho los bajos fondos o... Vale. Mira, prefiero no enterarme de lo que pueda haber. No me meto en discusiones. Por eso mismo, si me dices un youtuber así, no sabría decirte. Ya te dije, ¿no? Dentro de lo que conozco en Alienada y el señor de Logroño, me gustan mucho su trabajo. Son, como personas también son muy asequibles. Están prestándote
se han portado muy bien conmigo, entonces tú también, es decir, hay una comunidad, me quedo con lo bonito que he visto y he vivido, a mí me han tratado todos muy bien, entonces estoy muy feliz. Y así es como hay que pensar, en realidad. Y ya está. Y, sí, y todos podemos humanos y podemos hacer putadas, tal vez sin querer, podemos pisar a otra persona sin darnos cuenta. Pasa en la vida real, puede pasar en YouTube, puede pasar en el trabajo. A veces no nos damos cuenta que una decisión puede afectar al otro. ¿Cuál crees tú que es tu cociente intelectual independientemente de lo que diga un test? ¿Cuál es mi cociente intelectual? El medio, medio, pienso yo. Pero tengo mucha inteligencia emocional. Mira qué te digo, tengo muchísima inteligencia emocional. Soy de las personas que no me enfrento directamente a otra persona, busco la estrategia. Inteligencia emocional sí que tengo alta, pero no. Pero así científico hoy no creo que sea yo un instinto. ¿Alguna vez has estado hasta muy tarde por la noche jugando a un videojuego? No, nunca he jugado videojuegos. Cuando era niño, Mario Bros. 3. Hasta muy tarde, pero así ya Carlito de España grandecito, no. No soy de juegos ni no. ¿Alguna vez te has arrepentido de no insultar a alguien? Muchas veces. Por eso ahora en Twitter no paso ni una. ¿Alguna vez te has sentido solo a pesar de tener gente alrededor? No, nunca me pasa eso. Me he sentido solo cuando he estado aquí realmente muy solo en España los primeros años. Tal vez con el apoyo de mi hermano, pero él estaba en otra ciudad un poco más lejos que yo. Al ser becarios, los dos no tenemos dinero ni para vernos. Estar lejos de mi casa en Bolivia. Pero ahora mismo, en el momento que estoy ahora, nunca. Y eso debe ser muy triste, sentirse solo estando acompañado. Pero no lo he sentido. Ni la depresión la conozco tampoco. ¿Qué harías para protegerte de una invasión zombie? Que no sé, yo creo que me dejaría morder, que me muerda, porque estar con ese miedo al cuerpo y estar escapando de los zombies, es mejor que te den una buena mordidita o varias mordiditas y tú seas otro zombie. ¿Qué más te queda? O sea que no haría nada, me haría morder, que me muerda. Cuando estás triste, ¿te pones música triste? Sí. Yo soy de los que cuando estoy triste pongo mi música triste, me pongo Spice Girls, por ejemplo, Viva Forever. Viva Forever y me pongo a llorar. Luego ya cuando lloro y curo la herida, ya estoy otra vez feliz y contento. O una canción melancólica, triste, sí que me gusta. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Estoy leyendo actualmente dos libros, uno para mis clases de inglés, que son unos cuentos, bueno, leí Shakespeare para la clase de inglés, y luego estoy leyendo uno de terror, que algo como Los juguetes malditos, algo así, es una novela, es un catalán el que ha escrito la es de un crimen. No me acuerdo el título ahora, lo tengo aquí, de hecho me lo traje para leer. ¿Te has caído alguna vez por la calle? Sí, de culo. Me dolió muchísimo. ¿Cuál es la pregunta incómoda que más detestas que te hagan? Ostras, ¿sabes dónde lo paso mal? Que me incomoda mucho hablar de dinero con el banco, ¿no? Cuando te vas a pedir una hipoteca, un préstamo, es que te hace... Mira, hasta sacar el rabo es más fácil... que te analicen tus finanzas en un banco. Ostras, que esto me incomoda muchísimo, porque ahí te miden qué tan poderoso, qué tan mindundi eres. Esto sí que es así como un desnudo absoluto para mí, porque el resto que me preguntan lo que quieran, pero el desnudo que te hacen en términos financieros me cuesta muchísimo. ¿Alguna vez has reciclado un regalo que te hicieron a ti para regalárselo tú a otra persona? No, nunca. ¿Prefieres tener 500.000 euros para gastar en un día o 300.000 para gastar en un mes? Como buen catalán, 300.000 en un mes. Hay que prever, ¿no?
La pela, la pela, no hay. Y en ese mes tú puedes hacer más dinerito. Hago un pequeño parón aquí antes de terminar. Para recordar a los que nos estáis viendo, si no conocéis a Carlitos de España, tenéis los links a sus redes sociales, YouTube, Twitter e Instagram, en la descripción de este directo. Podéis seguirlo, suscribiros a su canal. Y ahora es cuando os voy a pedir, mientras terminamos con la de decodificar a Carlitos, de los que nos estáis viendo ahora mismo, en el chat hagáis una pregunta a Carlitos y él seleccione la pregunta que más le guste para contestarla al final del programa. O sea, que darle al coco y empezar a hacer preguntas y luego Carlitos elegirá. La que queráis. Si pudieras elegir una cualidad de estas tres, ¿cuál te quedarías? ¿Ser alto, ser guapo o ser exitoso? Exitoso, por supuesto, porque yo creo que siendo exitoso tienes una seguridad económica, una seguridad personal que te permite sentirte guapo, que te permite hacerlo, empoderarte, hacer lo que quieras. El éxito yo creo que es fundamental para estar en una salud mental equilibrada, pienso yo. Termina la frase. No podría vivir en una casa que no tuviera Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi. YouTuber. Si pudieras pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Que se cumpla un deseo mío, para un deseo. Un genio de la lámpara, ¿es así, algo así? Sí, pudiéramos pedir un deseo ahora mismo, ¿cuál sería? Ay, yo quisiera que se vaya este virus para todos los españoles que estamos viviendo una fatiga con toda esta situación. Ese es mi deseo. Y si pudieras escoger, ¿qué superpoder tendrías? Leer las mentes. Con leer las mentes puedo conocer a mi enemigo, pulverizarlo, puedo conseguir empleos, puedo conseguir esto, puedo conseguir mis objetivos. Sí, leer mentes. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? La vida es bella. Bellísima. La vida es bellísima. Pues, Carlito, he acabado con las preguntas. Ostras, me has descodificado muy bien. Hay preguntas que me has descolocado, como la del sueño. Sí, la del sueño, o sea, no sabía qué decirte. El tema del aborto, esas son las que más me han hecho duda. Así, o sea que gracias por la invitación. Gracias por descodificarme, que sigas haciendo este programa, que es curioso, es interesante conocerlos a todas las personas que están dando la batalla cultural y bueno, a todo. Yo creo que cuando conoces a alguien en entrevista, conoces mejor a la persona, al personaje, ¿no? Todos en el fondo aquí, si es de Twitter, pues somos personajes, en la vida real somos otras personas. ¿Cómo te lo has pasado, Carlito? Me pasó muy bien, pensé que sí iba a ser largo. Pero mira, se ha ido así volando. Has estado cómodo, ¿no? Mucho, muchísimo. Me encanta sentirme cómodo, no sentir presión. La verdad que contigo se va llegando. A pesar de que tu mujer me está presionando. ¿Qué es una pregunta a tu mujer? Si tengo mascotas. Sí, esta es la que quieres seleccionar. Solo tenemos dos preguntas. Sí, tenemos la de JC y la de mi mujer. Bueno, contesta las dos. Las dos porque son poquitas, claro. ¿Cuál es la mayor calidad de vida que has obtenido cambiando de país de residencia? ¡Uf! Te voy a enumerar. Estando aquí, en España, mi vida ha aumentado más su calidad de vida y la esperanza de vida. Primero, porque en la calle, cuando salga, no me van a matar por robarme el móvil o por robarme mi cartera con un billete de 5 euros. Punto número uno.
Bebo y estoy controlado por un gobierno sobreprotector, como el, que es el español y el europeo, para ver si los españolitos consumimos productos que cumplan con las exigencias europeas, que son durísimas. En Bolivia hemos llegado a comer hasta alimentos caducados y ha habido presidentes que han metido arroz vietnamita contaminado con agente naranja. Tela, tela. O sea, un país miserable. Una sanidad gratuita, totalmente gratuita, de primer nivel, que cada vez va peor y espero que las colas de espera se acaben. He ganado tener un transporte público que es puntual, que es cómodo, que tiene aire acondicionado, que tengo elevadores en las estaciones de metro, que tengo el semáforo que si no escucho, no veo, que tengo para no videntes. Tengo ciclovías, tengo transporte público, tengo buena comida, me han enseñado a comer en España. La dieta mediterránea, la más sana del mundo. Por tanto, ¿cómo no va a vivir la gente hasta los 90 años si tenemos tanto bienestar? ¿Que podría mejorarse? Seguramente sí. Y la última pregunta. Ay, mira, hay otra pregunta. Vale. La otra, si tengo mascotas. He tenido mascotas en Bolivia, no las tengo ahora. No me gustan los dueños de las mascotas de ahora. Me han llegado, he llegado a coger un poco de tirria a los pobres animalitos cuando veo gente que respeto, de verdad, intento respetar, porque supuestamente yo digo que soy gay y, tal, y la gente me respeta, yo también tengo que respetarles. Pero hay demasiada, la humanización al animalito no lo veo normal. No lo veo normal, creo que el animal es un animal. Y me da mucha pena porque veo muy poquito los bichos. Entonces, he sufrido tanto la última vez que salió mi última mascota en Bolivia, que nunca, dije nunca más voy a tener perrito porque he sufrido muchísimo. Sé lo que se siente cuando se va ese animalito y lloré mucho. Y dije, no quiero sufrir. Y luego, ¿qué político del pasado ponías a gobernar a España? ese lo pondría. Una semana, pero, para que ordene. Y luego que vuelva donde está. Y la última que tienes, que pudiera viajar en el tiempo y decirle a un personaje histórico o a qué época sería y a qué personaje y qué le dirías. Si pudiera viajar al tiempo y decirle algo a un personaje histórico. Ostras. Oye, José Manuel se la ha currado, ¿eh? Ostras, que es una pregunta muy difícil. Un personaje histórico, es que hay tantos. A ver, ¿a quién? Le diría, yo creo que haría que la época histórica fue cuando España perdió las colonias. Les hubiera dicho, por favor, no seáis tan avariciosos. El problema vino con las independencias de estos países, de nuestros países, porque al criollo, es decir, al hijo del español, no se le dio las competencias, ¿no? No era como los españoles que venían. Yo les hubiera dado les hubiera dicho, por favor, vamos a perderlo todo, dad más gobernanza a estos criollos. Esto hubiera dicho en esta época histórica. Y a ver, Roncho nos hace un superchat de 2 euritos. Muchísimas gracias. ¿Qué político del pasado pondrías a gobernar? He dicho, lo pondría una semana que ya sabemos. Para que ordene. Pero yo creo que, no obstante, yo no estoy a favor de... Yo creo que cada época fue lo que tuvo que ser. Pero ostras, qué difícil. Mira, no, que el pasado político, bueno, tal vez Isabel la Católica, que es una buena. Ha sido la muy buena, ¿no? Yo creo que también podría ser interesante. Tal vez hacer que se vuelva a que tenga más protagonismo la corona. Eso sí que estaría interesante. Después de ver que tenemos una clase política bastante justa, qué triste que tengamos que
muchos tengamos que se tengan que pensar, antes se vivía bien, ¿no? Porque ahora es diferente, es porque hemos fracasado, algo estamos haciendo mal, que hay este malestar, tal vez más protagonismo a la corona, que para mí es la única institución que ahora se salva en España. Creo que es difícil preguntar a ustedes cómo sois intensos. Carlitos, ahora tienes tu espacio para decirle a todos los que nos están viendo y a los que nos verán después, lo que quieras, lo que te dé la gana. Lo que me dé la gana. Preciosos, yo tengo mi canal de YouTube, si queréis podéis seguirme, si no, no pasa nada, que estamos en una democracia saludable, bueno, saludable no, está enferma y estamos cada vez con más restricciones y más, todo está prohibido, todo ofende. Yo lo único que les digo es que seáis felices, que no creéis en quimeras, no crean en quimeras ni en cosas que no existen. Luchemos también por nuestra libertad, que cuesta mucho. Este chico homosexual, inmigrante, boliviano, que ahora es español, que ha costado mucho conseguir esa nacionalidad española, ve cómo este país, España, que lo ha cobijado, que le ha dado todo, porque me lo ha dado todo, yo siempre digo, Bolivia no me ha dado nada, no sé qué me ha dado Bolivia, hasta ahora si me preguntas esto, no sé qué me ha dado, no me ha dado nada. Y un país que me lo ha dado todo, creo que tengo la responsabilidad de defenderlo hasta donde mi vida me deje. Lo mismo ustedes, que es su país. Yo no nací en este país, ustedes sí que han nacido, y es lo único que tenemos. Yo ya perdí mi país. Está perdido, está perdido, por más que digan, ay, Carlitos. Yo sé que muchos me apoyan cuando digo que he perdido mi país por la dictadura, pero es una guerra perdida. Ese país está perdido. Pienso. Tal vez espero que se recupere, pero ahora, a mi juventud que tengo ahora, que yo me acuerde, no lo voy a volver a tener. Por tanto, no quiero perder España, que es lo único que me queda. Por tanto, amad vuestro país, no tengáis complejos, no tengáis miedo a la izquierda. Si tienen que pisar, pisen sin remordimiento, justificado. Seamos astutos. Cuando digo pisar, pisemos de forma astuta, utilizando sus mismas herramientas, sus mismos puntos flacos. Y sed felices, sobre todo eso. Yo creo que la felicidad, que no tienen muchos, es lo que nos va a hacer diferenciarnos del resto. La felicidad no se para con nada. Y yo quiero agradecer a Programatrix por la invitación, a todos los que se han conectado, a todos los que van a ver después. Que no soy un ciudadano de a pie con todos los defectos que puedan haber y que no voy a pedir perdón por nada de lo que he dicho. Eso es muy importante. Si el día de mañana Carlito de España salta a la política, salta al mundo de las grandes empresas, no lo voy a hacer. Sobre todo está la dignidad y el orgullo, y eso es fundamental. Y muchas gracias, eso sería todo lo que tengo. ¡Ay, que mañana tendremos un directo interesantísimo con Madame in Spain! Todos los jueves tenemos nuestro directo de Armadas, el rosa que no oprime. Y estaremos debatiendo sobre las elecciones de Madrid con cuatro hombretones debatiendo este tema. Y que este canal que van a ver, si es que me siguen o ven, simplemente es un boliviano que quiere hacer contar su punto de vista y advertirles de lo peligroso que es el chavismo. Pues Carlitos, acabas de ser decodificado. Muchas gracias por haber participado en Decodificando la Matrix. Que sepas que esta es tu casa y eres bienvenido siempre. Igual lo mismo te digo a ti. Ya sabes que el canal de Carlitos, que por cierto, quiero volver a abrir en la cama con Carlitos. Estoy pensando. Lo que pasa es que, claro, todos los youtubers, todos hacemos directos. Y yo quiero aportar. Entonces, si no aporta lo que voy a hacer, no quiero ser uno más, ¿no? Alarmadas es un espacio que va en contra del colectivo LGTBI y para eso está. Pero ya meter, porque Carlitos quiere meter. Tengo que estudiarlo bien, pero bueno,
vamos viendo. Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal de Carlitos España. Recordad que mañana a las 7 tenemos aquí a Quíntuple, que esperemos que sea también un espectáculo, porque Quíntuple es la monda. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo, a todos los que nos verán luego en diferido, a los que habéis aportado en Superchat y también a los que no. Un abrazo muy grande y que, como siempre digo, estaré observando. No. Gobierno, dimisión.